estáis? Bienvenidos una vez más al canal A Crea y Sueña en Papel. Un nuevo más. Un directito por aquí en los domingos, ¿vale? En Twitch. Ya sabéis que toca Scrap News. Y ahora os saludo a todos, ¿vale? Hoy tengo una taza. Y esta es distinta, esta no es de spoiler. Y lo hago en honor a mi super polita, que la mando un abrazo enorme. No sé ni hablar. Y que estará por aquí un poco en modo ninja, que me lo ha chivado, ¿vale? Voy a saludar a todos mis madrugadores, a todos esos Aries que me siguen día a día. Buenos días, Ana Madre. Hola, Maya. Hola, María. Hola, Isa. Muy buenos días. Nata Cuenca, cuéntanos un poquito, a ver si sabes algo más. Hola, Esther. Hola, Vir. Hola, mi Flexi. Hola, MJ Hidalgoce. A ver si en algún momento lo digo bien, ¿vale? Hola, Encarna, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos. Sonia, unos scraperos, bienvenida por aquí. Te has hecho otra cuenta, ¿no? Porque yo creo que te habías conectado alguna vez por aquí, pero sin con otro nombre, me suena, que estabas como unos scraperos sin más. Así que bueno, antes de nada, decirme cómo escucháis. Hola, Rosa, muy buenos días. ¿Cómo escucháis todo? Si tenéis la música alta, sabéis que os la bajo un poquito, ¿vale? No sé qué me está diciendo OBS, parece que va todo bien. Todo está aquí. ¡Perfecto! Bueno, antes de comenzar con lo que son las Scrap News, quiero dar desde aquí un abrazo enorme y mandar todo mi cariño. ¡Hola, María Jiménez! ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida al canal. Quiero mandar un abrazo enorme y muchísimos... ¡Uy! ¡Encarna! ¡13 meses! ¡Muchísimas gracias! Tenemos que hablar en Discord o en Telegram. Hola, Sua. Hola, Drago. Para ver qué hacemos por el año, ¿vale? Para la gente que está suscrito durante más de un año, tenemos que hacer alguna cosa. No sé si queréis alguna cosa. ¡Oh, Marta! ¡11 meses! Muchísimas gracias. Te queda un mes para hacer algo. Tenemos que hacer algo. No sé si... Que, por cierto, no os habéis fijado, pero éramos 2022. Cuando hemos iniciado el directo, he dicho, qué casualidad. Está el hype, está ahí a puntito, ¿vale? Está por ahí a puntito. Como os decía, quiero mandar un abrazo enorme a un montón de personitas que están un poquito así. Y es que, bueno, pues entre COVID y otras cosas, pues hay gente que está pachuchilla. Así que voy a dar un abrazo enorme, por ejemplo, a Globoset, a Amparo, que hacía tiempo que no la veía por aquí. Yo no sé cuándo me suscribí. Pues María Luisa, yo tampoco. Te lo tiene que poner por arriba. 9 meses. Tienes el emblema de los 9 meses. Pero ya no lo sé. ¡Ay, que tenemos! Se acerca un tren del hype. Se acerca un tren del hype. ¡Venga, venga! A ver si le llamamos. Que hace mucho que yo no viene por aquí el hippie. Vamos a llamarle, ¿vale? Vamos a llamarle. A ver si viene. A ver si consigo llamar al hippie. Llamando al Harry. Vamos a darle. A ver si viene. Gracias, Encarna, por esos... Sí, pues eso. Mientras que viene el hype o no, os digo, es un abrazo enorme para Amparo, que acaba de salir de la UCI del COVID. Estaba muy chunguita. O sea, que un abrazo. ¡Hola, Nagore! Otro abrazo enorme también para, pues, para Bárbara, para Sonia de Sueños Scraperos, ¿vale? Hay un montón de gente así malita. Obviamente también a mi polita, que ya lo he dicho antes. A la Bella, que se nos cae por las escaleras. Y menos mal que es de cabeza dura, porque si no, nos quedamos sin Bella. Madre mía, cómo está el panorama. Así que, y todas aquellas que, bueno, pues que no lo sabemos o lo que sea. También quiero dar la enhorabuena a Lara, de Lara Pequerul, porque ha sido mamá y nos ha enseñado. Lagore, muchísimas gracias por esos 100 vitazos. ¿Y qué más? Creo que no me dejo a nadie. Creo, no lo sé. Me suena que me estoy dejando a alguien en el tintero. Dispondré de algún tiempo limitado para ganar emoticones exclusivos. Tenemos al hippie, ¿eh? Tenemos al hippie. Un abrazo enorme también para mí. Hola, Lupe, buenos días. Que he visto que se estáis quedando algunas y no os he dicho nada. Hola, Rosa, que tampoco te he dicho nada. Y creo que al resto sí que os lo he dicho. Si me he saltado a alguien, me perdonáis. Nagore, muchísimas gracias por suscribirte. Muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué más? Por cierto, ahora no sé si sabéis, pero está ya metido en la agenda. ¡Hype! ¡Mucha más hype! ¡Vamos a poner la música del hype! ¿Cómo me mola a mí esto? Si es que me la paso pipa. ¡Alle bitte einsteigen! ¡In den Love Train! Mira, es que así no mola empezar un domingo. Bueno, me dejo a alguien más que sé que estaba malita, pero ahora mismo no sé quién es. Así que si me acuerdo durante el directo, lo diré. Por cierto, no sé si alguien conoce. Estamos en el nivel 2 del hype. Estamos en el nivel 2, creo que es de las primeras veces. Luisa, que me calle y hable. No sé si alguien conoce, os acordáis de Nuria Gongar. Hace muchísimo que no la veo por aquí, igual que me pasó con Amparo. Así que si alguien la conoce... ¡Hola, Inma! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Por favor, ole, ole, ole. Si alguien la conoce y sabe de ella, por fin que me escriba y me diga, porque os creéis que no, pero yo os voy fichando. Y paso lista en el sentido de que cuando vuelvo a ver por aquí, pues me alegro. Y cuando faltáis algunas veces, pues me preocupo porque no sé si está todo bien o pasa algo. Bienvenido al directo. Entonces, bueno, pues eso era una de las cosas con las que quería empezar. Porque eso, porque sé que si no es Omicron es Delta, si no será Gamma, si no será no sé qué. Pues está todo el mundo un poquito así chunguillos, nos lo vamos pasando. Hay gente que lo ha pasado incluso dos veces, vacunados. Así que un abrazo enorme para esa gente que está en casita pasándolo un poco así regulero. Por eso o por otras cosas. Porque también sé que hay mucha gente que tiene pues sus enfermedades y está esperando citas y se las suspenden y esas barbaridades que pasan. Así que nada, el nivel 2 del HEP va a 0%, así que creo que ese nivel ya va a ser demasiado para la menda, pero bueno. ¿Qué más os voy a contar? Son rachas buenas, pero nadie... Eso es, todos así, todos hype. ¿Qué más os voy a contar? Bueno, os quiero dar las gracias a todos por ese apoyo que me estáis dando en Instagram. Parece que esta semana Instagram, no sé, me ha bendecido. Porque ya sabéis que trabajamos muchísimo el contenido y esta vez parece que os ha gustado bastante. Y he visto que los tips de... Yo no me he contagiado. Mi familia no nos contagia ninguno, así que somos la resistencia. O sea que somos los inmunes, como en las películas. Muchísimas gracias, Encarna. Así que, bueno, eso que os digo que ya debemos un 2% gracias a la Encarni. Ni yo tampoco, pues somos la resistencia. La resistencia, vamos a hacer un grupo ahí, como en las pelis estas de Estados Unidos, que son de las de... ¿Qué pasa que estás...? ¡Ay, Rosa! Muchísimas gracias. Os recuerdo que os podéis suscribir gratis con Amazon Prime, ¿vale? Para quien lo tenga Amazon, que sepa que se puede suscribir un mes gratis al canal que quiera. Y así, pues oye, aunque son 4 eurillos, pero pues acaso. ¡Hola, Charlie! ¡Muy buenas! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Igualmente. Estamos con el tren del hype a nivel 2, así que... Súbete al tren que sabes que esto va para adelante y no para. Como os decía, parece que os han gustado mucho los tips de Cricut. Y bueno, pues... Intentaré daros más y también os ha gustado bastante el de la nueva maquinita chiquitita, así que bueno, pues os enseñaré más cositas. ¿Qué más? Bueno, pues eso, que espero que estés muy pendiente tanto de mi perfil como el de Cricut, porque se avecinan cosas y necesito que me deis amorcito del bueno para que, pues eso, ustedes subieran. ¡Hola, Cristina! ¡Muy buenos días! Creo que ya más o menos os vais conectando todos. Voy a bajar un poquito el volumen porque siendo la música un poco alta... Y no sé si os estoy reventando los tímpanos o no, la verdad. ¿Qué más os cuento? Bueno, deciros, la semana pasada no hubo Scrum News porque no había apenas nada. ¡Hola, Milka! ¡Muy buenos días! ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Le has regalado la suscripción, Nagore? ¿Has sido una suscripción regalada? ¡Anda! Pensé que era suscripción tuya. Rosa López, a ver, que la vea, la Rosa. No la veo. ¡Anda! ¡Qué guay! Pues muchísimas gracias por regalar una suscripción. Te saldrá también el emblema de regaladora oficial. Uy, me tengo una pelusilla por aquí. ¡No! ¡Toma ya!
madre mía, chicos, que hemos alcanzado. Hemos alcanzado. Ah, no, el nivel 1. Ya estaba flipando, digo, ya hemos llegado al nivel 2. No, hemos llegado al 1. ¡Yuhu! 4 suscripciones y 130 bits. Me dice esto, me chiva. Muchísimas gracias, chicos, por las suscripciones, por apoyarme, por apoyar el canal. Os están regalando ahora emoticonos. Unos gatitos. Hay una tortuga de como. ¿Cómo mola? Parece un Pokémon. Son como Pokémon. ¿Cómo mola? Y tenemos también un delfinillo. ¡Chuchu! ¡Qué guay! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya sabéis que ese apoyo es fundamental. Es fundamental. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Pues eso. Mira, Stefi ahí, el gatito. ¡Miau! Os digo. Decidme cosas, ¿vale? Cuando vosotras queréis algún tipo de contenido, algún tipo de directo, por fin, hacérmelo saber, porque si no, yo no lo sepo, ¿vale? ¿Qué más os tengo que contar? Tenemos pendiente ese directo de ClickUp hablando de las maquinitas y demás, así que tenemos que agendarlo. Os puse unas preguntas y solo hubo 3 preguntas. Me da la sensación, no es que no tuvierais que preguntar, sino que Instagram no lo enseñó. A mí no me las enseña, de hecho tenía que irme como a comentarios, no me enseñaba los stickers tan buenos que la gente pone y comparte. A mí eso no me lo enseñó. Así que yo tengo la sensación de que me trolea y no pone las cosas. Así que o me escribís por privy, o me lo dejáis en un comentario, o me escribís por Telegram, o por Discord. Porque Instagram no me lo enseña, o sea, yo he puesto el sticker de preguntas. Solo me llegaron 3 a través de comentarios, ¿ves? Yo no vi nada. Es que yo estoy segura de que Instagram no lo puso. O sea, estoy convencida. Muchas gracias, Nagore. Y va a haber más. Va a haber más porque estoy ahí a tope. Bueno, ya sabéis que yo he hecho varios cursos de ética para formarme. Además, he hecho un mogollón. Y luego yo pruebo. Yo pruebo y a ver qué sale por peteneras por ahí. Así que, bueno, pues eso. Y luego, bueno, pues cosas que me sirven a mí, truquillos que me sirven a mí, pues yo los comparto. A quien le vengan bien, pues bien. Y a quien no, pues nada. Compartir es vivir, lo digo siempre. Así que ¿qué más os iba a contar? Bueno, que tenemos pendiente ese directo. Haciendo la comida. Qué rico que estás preparando. A ver, ya empezamos. Hoy empezamos muy pronto con las comidas, ¿eh? Empezamos muy pronto. ¿Qué os iba a contar? Esto en principio, ¿qué más? Eso, la semana pasada no hubo directo porque ¿qué pasó? Pues que eso, como no había muchas novedades, entonces me parecía un poco absurdo el citarnos aquí para un café y tomarnos únicamente café, que no tuviera nada así como relevante que contaros. La semana que viene yo lo he puesto en la programación, ya veremos si hay o no contenido, porque sabéis que esto va como por pico, va por rachas, entonces yo creo que ahora mismo estaba como así, y yo creo que para finales de febrero, para dentro de un par de semanas, sí que habrá más movimiento, porque entiendo que después de Navidad, para marzo saldrán muchas colecciones, bueno, entiendo y sé que para marzo van a salir varias colecciones nuevas, entonces imagino que entre finales de febrero y marzo habrá más movimiento, ¿vale? Otra opción que se me ocurre es, si el domingo que viene no hay pues contenido suficiente para hacer Scrum News, quizás pueda ser el momento para hacer ese directo de ClickUp, pues contando un poquito cuestiones básicas que soléis tener sobre todo muchas dudas respecto de las máquinas, ¿vale? Y si no, pues yo me pongo, hago mi contenido creativo para luego enseñaros, o scrapeo o lo que sea, ¿vale? Así que bueno, pues eso lo iremos viendo. Dicho lo cual, vamos a comenzar, si os parece bien, las Scrap News, que hoy no está mal de contenido, vienen cargaditas. Y viene algún que otro spoiler. Tengo que decir que tengo algún que otro spoiler y alguna cosa en primicia y en exclusiva que vais a ver solo aquí, única y exclusivamente aquí, ¿vale? Así que, pues listo. Vamos allá, vamos a morir de ansias. Bueno, vais a morir de ganas, ahí de... Vais a tener una emoción ahí contenida porque todavía no está todo, entonces... Sí, spoilers. Talleres, bueno, a ver, porque se me ha modificado... Esto se me ha cambiado de lado y entonces lo veo como al revés. Y es un poco incómodo porque normalmente lo tenía en el lado contrario. Se me ha cambiado el chat y no soy capaz de cambiarlo. Bueno, lo dicho. Que si alguien conoce a Nuria, que hace mucho que no la tengo por aquí. Bueno, pues sí, ya que ya estuvo por aquí. Bueno, la Innovartes también. ¡Hola, Río! ¡Hola, Elvi! ¡Buenos días! O sea, hay mucha gente que echa un poquito en falta. Así que si sabéis de ellos, por fin escribidme para que yo sepa que está todo bien. ¿Vale?
Como sabéis, luego a la gente que esté en el grupo de Telegram, que os está llegando justo ahí el link que os manda Flexi, os mandaré la agenda de la semana, que tenemos un par de novedades para el martes, ¿vale? Y bueno, dicho lo cual, vamos a comenzar. Voy a girar un poquito esto porque es que si no, no veo yo aquí esto. Talleres online. Os cuento un par de cositas. Tenemos este que es el de la academia de Nuria Scrap and Tips, ¿vale? Que os indico un poco cómo funciona. Sabéis que... ¡Hola Lourdes! Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Por favor, irme contando cómo estáis. Escribidme en el chat que yo os voy leyendo a la vez que voy hablando e informando, porque puedo hacer dos cosas a la vez, incluso más, incluso tres. Así que porfi, contadme, que hace mucho que no os veía. Lourdes, no sabía de ti hace mucho tiempo. Vas a venir en Madrid el mes que viene. Que me han chivado que hay una cosita por aquí y que igual venías. Irme contando porfi, Río. Sí, tú... ¡Ay, Río! Río, ¿tú tienes algo que mandarme y no me lo has mandado? Bueno, ¿estáis en todos los sitios? ¿Por qué, Lupe? ¿Dónde estáis también hoy? Pero no me lo has mandado. Me lo dijiste, pero no me lo has mandado. Bueno, como os decía, se ha atrasado. Ah, vale. Pensé que ya se me había pirado a mí la pinza y ya me iba a otra... fustigar de que se me había olvidado. Como os decía, Nuria Escarpantilla, sabéis que abrió su academia online, ¿vale? Que es la tendencia que hemos estado hablando la semana pasada, ok. Y entonces, este es el segundo curso que va a hacer a través de la academia. Os cuento cómo funciona. Tenéis la colección por un lado, el taller por otro, ¿vale? El taller no viene con colección, no viene con materiales. Os recomiendo que vayáis a su página web, Nuria Scrap and Tips, porque vais a encontrar toda la información súper bien detallada simplemente en el link. Este curso lo hacéis en directo, es un taller online, ¿vale? Que lo hacéis, los directos son los jueves, si no me equivoco. Y tenéis desde el jueves día 10, desde que llegáis este jueves, si lo he hecho bien, jueves día 10, hasta... creo que primeros de marzo, o sea, son como 6 clases de 1 hora y media, 2 horas más o menos, en las que vais a ir haciendo el taller con la colección y un montón de cositas. Así que el precio ahora mismo no me acuerdo, pero suelen ser muy baratos, no sé, son 15,95, me lo estoy un poco inventando de memoria, pero me suena que es ese, ¿vale? Así que ya sabéis. ¿Qué más? Bueno, aquí os enseño, a ver si lo voy a ampliar un poquito, unos cursos que hay online, que hay una oferta en el mundo de Lolita, en el que tenéis la oferta de los dos cursos online con el material, ¿vale? Los dos con el material por tan solo 34,95. Dos talleres online con material por 34,95. Y además, deciros que es la colección nueva que sacaron y que hemos visto, gracias Flexi, y que hemos visto la semana pasada, ¿vale? Que os las enseñé y os gustó un montón. Bueno, semana pasada, no, la anterior, que hubo Scrap News. Así que, bueno, pues aquí os la enseño para que le echéis un vestido. Es como un buzoncito, ¿vale? Y el otro es como un kit que viene completo para San Valentín. Y bueno, pues ahí os lo dejo para que lo veáis en el mundo de Lolita. ¿Qué más tenemos? Tenemos también por aquí este otro taller que está por aquí, Sonia, ¿vale? Que también tiene su, bueno, pues su academia online. Además de que, ya me acuerdo, sí, era Loreto. Loreto del papel de Lore del papel, que iba a empezar a hacer clases de forma continuada en el baúl de Emma o la cosita de ella, que creo que es también donde lo hace Sonia. Me acaba de acordar por eso, creo que he relacionado correctamente. Y también está la pobre con sus cosas malita en el hospital, así que Loreto, un abrazo enorme y mejorate. Como os decía, este proyectito con la nueva colección de San Valentín de Sonia, que luego la veremos. Y bueno, pues ha hecho esta tarjetita como pop-up, como veis, en diorama, ¿vale? Que es muy chula y muy bonita, porque claro, estamos a finales de enero, ¿no? Estamos en febrero. ¡Ay, señor! Estamos en febrero y tenemos varias fechas claves. Una de ellas San Valentín, la otra los carnavales. Pues muy buenas aranchanichistísticas. Muy buenas, Polita. Mira lo que tengo ahí por aquí, en tu honor. En tu honor, para que todo el mundo lo vea bien. Esa soy yo. Que la verdad es que tenemos un cierto parecido, ¿eh? Yo creo que sí que tenemos un cierto parecido. Así que un abrazo enorme también para ella, ¿vale? Si me voy acordando de más gente, que sé que está Pochi, pues lo iré diciendo, porque me voy acordando según voy hablando. Así que hay que mandar toda la energía positiva de los que estamos bien a los que les hace un poquito más de falta esa power, ¿vale? Que al final somos todos uno. Aquí somos todos uno y todos igual.
Vale, pues eso, este taller, y os cuento, igual, el taller es en directo, va desde el 15 de febrero al 15 de marzo, ¿vale? De 15 de febrero al 15 de marzo, y lo podéis comprar en su página web. Tenéis los talleres que hace en su academia online, podéis comprar solamente lo que es también María Luisa, si es que no se libra nadie, poquitos, con los dedos contados, Y más, con los dedos contados lo que no libramos. Como os decía, podéis comprar solamente lo que es el taller. Eso es, Lupe. El taller solamente por si quieres hacer con otra colección, pero quieres aprender las técnicas, los POA, los desplegables, lo que sea. O simplemente disfrutar de la compañía. Y también podéis hacerlo con la colección y podéis entonces en ese caso tener una promoción especial de precios si compráis el taller y la colección, ¿vale? Todo en su página web, sueldosdescamperos.com, que si la Flexi, que es una máquina que está última, dice, no, si yo voy a estar en la calle de paseo con su gordo, con su cerdita, y dice, no estaré muy, pero yo lo he pasado dos veces en 11 meses, madre mía. ¿Ves? Son cosas que no entiendo. Se supone que tenemos anticuerpos, pero luego llega. Si creo que pues os puedo asegurar que últimamente me estoy pintando en 10 minutos, algo así. No, Sonia, tú no puedes ponerle. No te preocupes, que ahora le busca Flexi y yo lo pone. Y si no, lo pongo yo. Pero si no me equivoco, es sonosescaperos.com. Eso es. Vale, muy bien, perfecto. Y la verdad es que yo, son cosas que no comprendo, Bueno, talleres online, ya sabéis que son poquitos. ¡Hola, Puri! Muy buenos días, ¿cómo estás, preciosa? ¡13 musas! 13 musas, quien no lo sepa, tiene colecciones también online. Y el otro día compartimos una suya. Así que os animo a que visitéis su perfil y cotilleéis, ¿vale? Porque merece la pena. A ver, que ahora no me deja colecciones físicas mover esto. Sí, sí, tenemos que ayudarnos y apoyarnos porque está la cosa un poco complicadeta, entonces... Nada, a ti, bonita, por estar por aquí. Mi song. ¿Tu song? Mi Sony. Polita, lo que quieras y solo la Flexi porque no sé qué quieres poner. ¡Es el cumple de Puri! ¡No! ¡Puri, es tu cumple! ¡Ay! Voy a cantar el cumpleaños feliz. Yo tampoco, y con todas las vacunas puestas. Y que sigamos que se pueda. Sí, yo también tengo todas las vacunas puestas, pero por ejemplo me ha dicho más gente que tienen las dos vacunas y se ha puesto malo. Y las tres, porque se cogen diferentes variantes. La delta, claro. Voy a coger tu canas. Es porque no te quieres perder una, ya sabes. Voy a cantarle el cumpleaños feliz a mi Puri. Cumpleaños feliz. Que ando muy mal, va a llover, pero bueno. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Puri. Las Scrapper, cumple feliz. Yo lo cogí con tres vacunas. Feliz, feliz de tu día. Esa Puri que no veas cómo mola. Es una super tía. Y es Scrapeira de las mejores. Por cierto, hace directos los martes y los jueves. ¡Uy! Antes he escuchado un ruido, no sabía qué era. Y es que se me ha caído esto, el este. Se me ha caído y he dicho, algo ha pasado y no me he enterado. Algo ha pasado y no me he enterado. Ya sé lo que ha pasado, que me he desmontado mi chiringuito. Me hace llorar. Sí, bueno. Porque lo que digo, si no llueve, pues lloráis. Hace directos martes y jueves en compañía de la otra loca. Que son las. ¿Cómo se llamáis? Las que mayores, que se me ha ido el nombre. De SDNAR. Y hacen martes y jueves. Oye, cómo mola que te feliciten tanto por el chat, ¿eh? ¡Qué subidón! ¿Cómo me mola que os queráis tanto entre vosotras y que os apoyéis y que os felicitéis? Sí, Sandra, sí, sé que es Sandra y sé que quién es. Lo que no sé es cómo se llaman las no sé qué mayores, que es lo que no me sale. ¡Hola, Cristina! Directeras, eso, las directeras mayores. Eso. Eso es lo que no me salía, directeras.
Bueno, pues nada, Puri, gracias por estar aquí el día de tu cumple. Que cumplas muchos más y que disfrutes mucho. Imagino que luego con tu marido y tu hija te irás a comer o comerás en casa tranquilamente, te harán preparar algo chulo, un bizcochito o algo así. Así que a disfrutar mucho. Hola Esther, que no sé si te había dicho algo, ¿no? Sí, se ha chivado Luisa. Porque yo no lo sabía. Yo no lo sabía que hoy era tu cumple. De hecho, me lo apuntaré para que no se me olvide. Porque, es más, en el Discord intentamos poner un calendario para saber vuestros cumpleaños y felicitaros aquí. Pero el bot que instalé, yo no sabía configurarlo bien. Y a mí no me chiva nada. A mí no me dice quién es y quién no es el cumpleaños. Así que no he sabido yo. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Mira, Luisa se ríe porque ha sido la bicho que se ha chivado. Ha sido la que se ha dicho ahí. Y luego ya, pues, hemos continuado. Bueno, vamos a seguir. Sí, ha sido tú. ¡Ha sido tú! ¿Te crees que no te he visto? Pero ha sido tú. María Luisa. Sí, sí, sí. Yo te chivo yo el mío. Vale. ¿Cuándo es el tuyo, Isa? Sí, la verdad es que me gustaría saber menos cumpleaños porque a mí me mola mucho celebrar mi cumpleaños. De hecho, este año para mí mi cumpleaños va a ser como... me apetece, no sé, que sea como lo más grande. Llevo dos en celebrar porque siempre lo celebro en mi casa. Hago el 20... Fue el 29 de enero. ¿El tuyo, Luisa, o el de Isa fue el 29 de enero? No. Y me entero después. ¿Quién fue el 29 de enero? Ah, el tuyo, María Luisa, vale. Pues igual no se me olvida porque mi hermano es el 28. ¡Hola, Mire! Es igual, no se me olvida, pero vamos. Que en el Discord estaba para que yo os pudiera felicitar, pero es que no... El 20 de marzo. Mírala. Eso de que es el día de la primavera te has inventado. Porque quieres que tu cumpleaños sea más especial. Pero te lo has inventado. Vas a hacer tú un día especial. Está listo. Ya, con tal de ser especial no sabe qué hacer. Se hace hasta el día 20 de marzo, que es el día de la primavera y el día internacional de la felicidad. ¿Tú el 19 en Agore? ¿Cuántos acuarios hay por aquí? Bueno, mirad con lo que empiezo ya. O sea, mirad con lo que empiezo ya. Que nuestro querido Carlos Aguillano ha cambiado los fogones por los tambores. O sea, imaginaros qué puede venir. Si viene Carlos Aguillano, ya Capricornio. ¿Capricornio? Ah, porque mi hermano es el 28, claro. Vale. Eres Piscis. Claro, mi hermano es Acuario, porque es el 28 de enero. Y mi padre es 21 de febrero y es Piscis. Así que... Y esta ha dicho que era el 20... ¿Cuánto es de marzo? Como mi padre. Por eso a lo mejor lo llamamos tú y yo también. ¿Qué día ha dicho de marzo? Se me ha olvidado. El 20 de marzo, por favor, me lo tengo que apuntar. Me lo voy a apuntar los cumpleaños, por favor. Pero... Si es que yo lo quería en el Discord porque si no luego... ¿Yo qué hago con esto? A ver, voy a utilizar el Super Bowl de mi nata. ¿Qué pasa? Me lo deja aquí. Pues que me da tanta pena usarlos que luego se me gasten. A ver, voy a apuntármelo. La Puri hoy. Que hoy es día 7. No, 6. 6 de febrero la Puri. El 29 de enero M. Luisa. M. Luisa. El 19 la Nagore. Nagore. Y el 20 de marzo la Isa. Pero yo esto lo puse... 19 de marzo, ¿quién? Encarna, el 6. 21 de febrero, también tu madre. Pues mi padre y uno de mis mejores amigos. 19 de marzo, ¿quién? 6. Después de la que lié con el tuyo, no pasa nada. Le estás con el mío algo, 31 de enero, Lourdes. Lourdes, 31 de enero. Lourdes, no me has contestado si vienes o no. 31, pues jolín, que den. Lourdes. Bueno, os estoy apuntando luego. Que están, Flexi. Hay un canal en Discord. Hay un canal en Discord. Hay un canal en Discord. Y se supone que era para apuntar los cumples y que me lo recordara un bot. Pero...
Pero no lo hizo. El Bob 23 o M23 o no sé qué. Sí, ¿verdad, Elvi? Pero no sé, porque la Braincut sí que lo tiene. Y creo que sí que le funciona. Y el Med6S. Y creo que el 1 de enero. ¡Anda! Mira, Cristina, qué día más celebra. ¿Ves? Eso sí que es un día importante. No el que se ha inventado... No el que se ha inventado Isa. Sí, pues lo tenemos que poner. Me di la noche vieja. Bueno, tu madre en ese día, en ese año entró con buen pie. Te tuvo a ti, fíjate. Que es que se te ha dejado aquí, aquí con la espera de los tambores. Solo si no instalaste alguna propiedad, pues se tendrá que quitar y volver a poner. No sé si tú sabes hacer eso, Elvi. Es que yo no supe. Yo lo intenté y no... Venga, vamos a poner unos tambores, porque claro, o sea, aquí viene Arguiñano con todo la tamborileo, que viene con... ¿Cómo se llama esto? Como una... Seguro que Elvi lo sabe. Cuando hay una ay, que son como... No sé si son brasileños que van con la con los tambores allí. ¡Atención! Que van con todos los tambores. Tamborileros. ¡Batucada! Muy bien, tamborrada. Batucada, me refería a la batucada. Te voy a coger de las orejas, ¿por qué? No me deja entrar en Discord con el enlace que me pone que ha expirado. Ay, pues ahora te mandan. Vale, pasadelo muy bien, Puri, en tu cumple. Gracias por pasarte. Batucada. Dice que está caducado. Tendré que mirar en lo del link. Se supone que, no caducaba, pero bueno. Vamos allá, porque se viene algo muy grande, señores y señoras. ¡Vuelve Chibi! Hay que editarlo. ¡Vuelve Chibi! ¡Chibi! ¡Vuelve Chibi! ¿Quién tenía ganas de Chibi? ¿Quién tenía ganas de Chibi, por favor? Y además, vuelve y que sepáis que os va a faltar. O sea, yo la he visto. Yo tengo que decir que la he visto. Y vais a morir de amor absoluto y completo. Porque es una auténtica pasada. O sea, es increíblemente bonita. Gracias, pues justo estaba buscándolo yo, Elvi. Es increíblemente bonita, pero no sabéis cuánto. Y además muy bueno, es que no puedo chivar mucho más. ¿Qué más os voy a contar? Bueno, os voy a contar que sale sale, como os decía, Chibi, ¿vale? Es que estoy haciendo otra cosa, estoy intentando cambiar el enlace mientras hablo con vosotras. No penséis que yo es que soy así de lerda, ¿vale? Ay, gracias. Steve M me dice que Elvi se ha actualizado correctamente el comando disk. Jolín, gracias, porque ya así no, así no puedo. Me olvido, perfecto. Chibi, pues como os digo, vuelve Chibi, os va a flipar. No está por aquí la Paula, que me dijo que se iba a conectar. Sí. Elvi es la caña de España, está al quite de todo. Pues como os decía, vuelve Chibi. Chibi, abecedario, ¿vale? Este de hecho lo tengo que quitar porque creo que ya no estoy ni en Epsi. Chibi abecedario, os tengo que decir que es flipante. Es una colección en la que han estado 3 meses trabajando, 3 meses ilustrando. Hay un montón de chibis, un montón de muñequitas. ¡Yepa! Esta lo ha olido. O sea. Esta lo ha olido y se ha venido al directo corriendo. Jolín, es que quería empezar fuerte estas Scrap News y digo, voy a empezar con una bomba de relojería. Entonces la bomba de relojería era que vuelve Chibi. Y estaba diciendo que no sé hasta qué punto puedo dar o no información. He dicho que yo la he bicheado, que yo soy una privilegiada. La he visto casi en exclusiva, yo creo. Y que es una auténtica pasada. Que se van a morir de amor. Deciros que Chibi es abecedario.
Pensaba que eran las 11. Son las 12. ¿Vas en Canarias? ¿Estás con Dunia o qué? Y entonces, pues, sí, voy a decir, como os digo, saldrá en 3-4 semanas. Así que, pues eso, hablamos de finales de febrero, marzo, ¿vale? Es una pasada. Han estado 3 meses trabajando en la colección con un montón de... También puede estar en Portugal con un montón de ilustraciones. Hola Ana, muy buenos días. Y además, una parte que son preciosas, os van a encantar un montón, os van a gustar un montón. Sale en versión digital y en versión impresa, ¿vale? Y no sé si estáis preparadas o no. ¿Cómo queréis que vaya a veros, eh? Pero antes tengo que verla yo, que tengo muchas ganas, que hace mucho que no la veo. Voy a poner los últimos tambores para que veáis lo último de Chibi antes de que muera yo. Esta es la portada de Chibi. Os la voy a ampliar para que podáis bichearla bien, porque si no, no vais a poder bichearla bien. Y se merece que la veáis todo lo grande que podáis. O sea, no me digáis que no. No me digáis que no es flipante. O sea, yo ya le he dicho que pienso trabajarla, que pienso hacer un proyectazo con esta colección, porque es que además, mirad qué color tiene. ¡Moradito! ¡Por favor! Es que es mi colección. Mi colección, por favor, tiene mi color. Bueno, es preciosa. Fijaos, por favor, en esas chibis. Como os decía, Chibi abecedario. Ya no quiero chivar más sobre Chibi. Podríamos hacer un trabalenguas con Chibi. ¿Quién se chiva de Chibi? En los chivatos. Venga, invitaros un trabalenguas. Trabalenguas. Y es una pasada. Es realmente bonita. O sea, es realmente bonita. La voy a ampliar un poco más. Bueno, sí la veis, pero no me digáis que está chivis. Como más aniñadas, más babies. No son una auténtica monada. La chivi del lazo. La rubia esta que está aquí abajo. Por favor, o sea, vamos a morir deseando ya de que llegue, ¿vale? Me dijo en 3-4 semanas, así que deseando ya que llegue. Ya veremos en qué tiendas está disponible. Y por supuesto, en cuanto me dé el ok y tal, veremos papel a papel todo lo que tenemos por aquí, ¿vale? La del lazo, sí, la del lazo es para morir, Elvi. O sea, de verdad. Bueno, y la de abajo, de rubita con el otro también, con el otro, vamos, son todas muy... Y las de la portada, no me digáis que la pequeñita de los dos muñitos aquí no es para comérselas, si es que son como... ¡Buenos días, Carol! Si son como cuando ves a un niño pequeño que no puedes contenerte las ganas de hacerlo así, cógelo de los papos, pues igual. O sea, es que son como tan monas, son tan monas. De verdad, cucada máxima. ¿Verdad, Nata? ¿La de los moños? Nata, por fin, escríbeme por privado y me cuentas si sabes algo más, que estoy nerviosa. Por favor, escribirme, o sea, que yo quiero saber de vosotras, ¿os pensáis que no? ¿Está tomando café? Sí, es que son todas una cucada. Mira, las pruebas de la colección me llegan mañana. No sé nada, vale. A mí, por favor, contadme vuestras cosas. Os pensaríais que no, pero a mí me encanta saber de vosotras. Me encanta saber de vuestra vida, de cómo os va. Por ejemplo, tengo pendiente quedar con Pau para darle sus pinceles. Y no se los he enviado porque queremos quedar y es la excusa para veros. Es que está hasta arriba de trabajo. Me encanta saber de vosotras, de verdad. Sois importantes, así que porfi. El día que no sepa te hago spoiler. Porfa. ¿Vale? De verdad. Que yo os quiero mogollón. que estoy pendiente, que me gusta saber de vosotras, así que contadme, ¿vale? Por favor, que yo... Bueno, pues este spoiler que me mandó ayer Pau, con tantísima... ¿qué es spoiler? Por supuesto, y me lo manda ahí, con mi arguiñano, con su tambor y todo, pues es que... Hola, Kiran Arte, que cura, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal? Y pues eso, que yo... por favor. ¿Qué lleva el café? No, esa estación... No, es que la Innoarte, tú no estabas cuando me he conectado esta mañana. Que ya lo he dicho. Que echaba en falta gente. Y que había gente que no la tenía controlada en otras redes sociales y demás. Y entonces no tenía cómo saber esa persona para saber si estaba todo bien o no. Porque, hijo, como ahora he comentado tanto y hay tantas cosas... Que a una, pues yo cuando no os veo me preocupo.
Entonces, bueno, pues por eso estoy buscando mi lista de nombres, porque creo que Creando Arte que Cura no la tengo puesta en mi lista de nombres para aprendérmelo. ¿Ves? Y luego no me lo sé. Entonces la estoy apuntando en mi lista de nombres. ¿Ves? Porque si no. Por ejemplo, el gato Scrap, Girasol Magenta, By Secret. Hay un montón de gente. Sí que. Solisbe. Hay un montón de gente. Madrigal Cognite. Tanto Scrap. Es verdad, hay un montón de gente. Mi Mundo Pim Pam. Roneos y Letras. Hay un montón de gente que antes se conectaba. ¡Hola, Bona! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Ahí haciendo. Hay muchísima gente que se conectaba y últimamente no la veo. Y además son la de los nombres raros, entre comillas, en las de que se llaman de una manera y ponen el nombre de otra. Y no sé de ellas y yo quiero saber. ¿Cuánto tiempo para también? Me encanta la colección. Estoy contigo. 18 María. Bueno, te llamaré María. Porque 18. Bueno, antes os enseñaba la colección a través del taller, ¿vale? Os enseñaba el taller y ahora os muestro la colección de Nuria Scrap and Tips, que se llama Invernal, que es con la que va a hacer su taller en su academia, ¿vale? La verdad es que es muy bonita. Los tonos, pues la verdad es que son como folios así, es azulito y tal. Yo estoy aquí en el campo. Qué guay, Yolanda, qué suerte. Qué suerte. En el campo. En la playa. Yo aquí en mi escrabalcón. Oye, que la verdad es que cada vez lo tengo más peta de cosas. Tengo que hacer limpieza, tengo que ordenar, pero tengo que ir a comprar las cajas para ordenar y no puedo. Es buenísima, sí. Así, pues eso. Un poquito invernal en Navidad. También estás confinada. Madre mía, este COVID. Madre mía. Esos tonos azulitos como muy fríos, tirando grisáceos. ¿Vale? Ese color chocolatito. Sí, la colección es muy bonita, ¿vale? Ahí los tipis, ahí como dándole un toque un poco más infantil. ¿Vale? Es muy bonita, la verdad es que está muy chula. Y, como sabéis, están la colección con los tags que tienen. Están los básicos. Y ya tenéis en versión digital y en versión impresa en la página web, que ya la puso antes Flexi. Estos son los básicos, como veis. Y los die cuts, ¿vale? No, no le va bien avanzar. Me está costando avanzar. A ver si me deja ver todas las colecciones que tenemos después. ¡Novedades ricas! Uy, ¿qué será? ¿Qué será lo que tenemos por aquí? ¿Qué será lo que tenemos por aquí? ¿Qué será lo que tiene el negro, mami? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Tum, 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 tum. ¿Qué pensáis que puede ser? Yo ahora mismo no me acuerdo. Lo he preparado esta mañana hace un rato. Y eso que voy con el segundo café. ¿Qué será? Vamos a dar unos tambores. Ahora mismo no puedo hacer ningún tipo de spoiler para pincharos, porque no me acuerdo qué he puesto. Y supone que he puesto esto para acordarme, pero no me acuerdo. Oh my god. Pues tenemos que volver a empezar. Vale, rápidamente porque se me ha ido el este. Así para las que se acaban de conectar, hacen así un vistazo así rápido. Y no me quedan al principio. Muy bien, Rosa. Aquí te esperamos. Tenemos para un rato, así que tú tranquila. Venga, hombre. ¿Qué ha pasado? ¡Aquí! ¡Ah, sí! Iriri, la nueva colección de Iriri, que saldrá en febrero, saldrá en breve, ¿vale? Que se llama Calma. Y que tiene, la verdad, muy buena pinta. Vamos a ver ahora otra. Como veis, ahí hay un sellito, hay un par de papelitos. Vamos a ver este, que es como del cielo, así con las estrellitas y no sé qué, no sé cuánto. Pero una pasada. Así como del cosmos y demás. Sí, y mirad qué chulo, porque aquí ya vamos a ver un poquito más, que ha colgado y que lo he cogido esta mañana. Sí. Aquí se ven los Velum, que tienen muy buena pinta, ese como así de manchitas, ¿vale? Mira, se está tirando el pelo. Y el de las hojas, me parece precioso, en un juego así como un mostaza, un calabaza, un color calabaza. Mirad este qué chulo, como si fuera en plan tipo mandala geométrico, me parece una pasada, la verdad es que es muy bonita.
Y mirar aquí qué chulo también, este de mosaicos en tonos como min. Y luego las hojitas en colores mostaza, calabaza, min, ¿vale? Y el sellito, me parece una pasada. Una pasada. Así que se llama Calma de Iriri y pone que saldrá en febrero. No he visto fecha todavía de salida. Si alguien lo sabe, que lo diga. Yo de momento no la he visto, pero imagino que no tardará mucho en salir porque ya se están enseñando los papeles. No sé si la habíais visto, si sabíais que estaba ahí o os he sorprendido con esta información porque nadie la tenía fichada. A ver, venga, contadme en el chat. Otra colección que me parece súper bonita y también es nueva es esta de Respiro, que es de Paper Nova Design, y la verdad es que me gusta un montón. Yo no sabía nada. Bueno, pues nada, Flexi, porque mis mosqueteras me hacen también de ¿cómo se dice? De reporteras. Están ahí como de por el mundo repartidas. Y entonces cuando ven algo me lo mandan y muchas veces es como, ¡ay, ya lo he visto! ¡Qué rabia! Entonces están ahí como haciéndome de corresponsales, informantes, corresponsales, reporteras, corresponsales, bueno, algo así. Están ahí al quite a ver si veo algo más. Y nada, 3,6 moneditas. A ver qué. Por favor, no me hagáis beber como el otro día, ¿eh? No seáis malvadas. Que además ya me están entrando ganas y llevamos menos de una hora. O sea que. Calla, bebé, ya empezamos. A la Elvi le voy a robar los puntos. A la Elvi, que ya ha empezado hoy. Bueno. Esa es mi Elvi. Vaya dos con pinchadas. Vaya dos con pinchadas. Bueno, tambores. Tambor. Otra. Ana miró. Pero bueno. Pero bueno, hombre, ¿eh? Si es que al final me das un subidón de azúcar, de azúcar, no, de cafeína. Estaba rico. Qué mala sois. Tambores, vamos a ver, voy a dar a los tambores. Hoy ya os he dicho que era un directo spoileador, porque hay muchísimas cosas, muchísimas novedades. Así que vamos a ver qué tenemos aquí detrás. Bueno, la nueva colección del altillo de los duendes, que también es súper bonita y además es muy muy tierna, porque no sé si la habéis visto, pero está dedicada a los abuelillos, ¿vale? A los abuelos, y es muy dulce. Tengo que decir que he visto bastante cambio en las últimas colecciones del altillo. La Innovartis, muchísimas gracias por esos 7 mesazos. A ver, que aquí se han producido varias cosas. En primer lugar, la Elvi, y se va a quedar con la Elvi, sí, la Elvi. La Elvi me ha hecho otra vez beber. Comencemos con la botella de flores, ¿vale? Y Estefia ha elegido palabra prohibida, así que Estefi, ¿qué palabra no puedo decir? Son 5 minutos, pero tú no des ideas porque tú ya el otro día diste una. Es que, aparte, no eres tú. La tiene que decidir Steffi. Pues, es que os fijáis, ¿eh? Colección. Ah, vale, ya lo he visto. Colección, vale. ¡Qué malvada! ¡Oscuas, qué complicado! A ver, me tengo que poner, tengo que centrarme. Porque la palabra es complicada. La palabra es complicada. Vale. Sí, yo tengo el 23. Ah, miró, gracias por esos 100 bitazos. Muchísimas, muchísimas gracias. En mitad de las novedades. Sí, 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 sí. Y espera, a ver qué va a decir la otra. Para estar pensando en qué palabra me va a poner. A ver, venga, y se me ha dormido la pierna. Ahora tengo temblores desde el culo hasta el pie. Bueno. Ah. Vale. Oscuas. Claro, yo no sé cómo voy a hacer esto. Vale. Uf, casi digo la de Paraes. Como os decía, se viene este pack de papeles decorados.
súper bonitos. Y como os comentaba, desde mi punto de vista, tengo la sensación de que la línea y las paletas de los papeles de este pack, de esta nueva selección, ¿vale?, que sale a la venta, es muy distinta a las anteriores. Ya llevamos varias de estas, ¿vale?, que son diferentes y que vamos viendo ese cambio. Uf, estoy sudando, ¿eh? Y que vemos ese cambio. Si os fijáis, colores más claritos, tienen más luz, son más... Sí, o sea... Estoy súper concentrada, así que ahí voy. Como decía, las ilustraciones son... pues con más luz, tienen, no sé, para mí más cercanas. Uf, mogollón. Y la verdad es que me parece un pack súper, súper bonito. A mí me encanta. La verdad es que me parece súper tierno. No están corriendo, no. Están parados. Cookies, gracias. Muy cookies. Los minutos no pasan. Ay, y ahora viene la otra con otra palabra. Ay, la traje. Tengo tres palabras prohibidas. Esto me lo tengo que apuntar, que es que me estáis haciendo la vida imposible. Qué malvadas, ¿eh? Qué malvadas. Hemos dicho que no puedo decir. Y esta. Madre mía. Mírala, qué bonita ella. ¿Eh? Qué fina. La Abby me deja aquí con una palabra prohibida y se pira. Qué malvada. ¡Qué malvada! Vale, a Elvi son y 27, pues son y 32. Uf, madre mía. Sí, dos minutos para la primera. Dos minutos para la primera. Bueno, seguimos con la siguiente... siguiente novedad. Seguimos con la siguiente novedad, ¿vale? Las semanas pasadas vimos otra de esta línea que sacaba nueva estampería. Y hoy vamos a ver esta otra. No lo he dicho. ¿Qué he dicho? ¿Ah, sí? Mierdi. Por favor, un clip de eso. Necesito pruebas. Sí, parece que sí. Quiero que alguien más que no sea ni Elvi ni Paraes confirme que he dicho la palabra prohibida de Paraes. Porque estas dos son unas liantas y seguro que no es verdad. Mientras tanto, sigo hablando de esta nueva... Sí le he dicho, me dice Yolanda, bueno. Pues nada, si lo he dicho, lo he dicho. Claro que también, pues nada, pues si lo he dicho, lo he dicho. De momento hay dos que no... Es un deje, sí, es un deje que tengo, lo sé. Hay gente que dice que no, ¿eh? Hay gente que dice que no. Así que... No la puedo decir, Luisa, no me seas tramposa. No la puedo decir. Como decía, como veis, de temática primaveral... Muy alegre, con flores, verdes, rosas, amarillos, la paleta primaveral, verde, rosa, amarillo, azul, es buena lianta totalmente, vamos, aquí os enseño los moldes flexibles, ¿vale? Y veis también un poquito los die-cuts, veis la temática, la paleta, ¿vale? Los stickers que tienen también un montón, que son transparentes.
Tienes que hacerlos en el momento, creo. Los stickers que, como os digo, que ahora los tienen también en fondos transparentes, los sellos. Lo voy a poner un poquito más grande para que podáis verlo mejor. El stencil este con las flores y demás, súper bonito. La verdad es que me parece, y ya lo puedo decir, una colección preciosa. Tengo que decirlo porque lo puedo decir, ya ha pasado ese tiempo. Y es más, en dos minutos puedo decir también la de Elvi. Así que solo he perdido uno de tres. Voy ganando. Como os digo, súper bonita, ¿vale? Se llama Romantic Collection Garden House. Y es súper, súper bonita. Y bueno, pues saldrá también pues con la nueva de Cristina Radovan, Savannah. Y también imagino que veremos pronto la nueva de Sara Alcobendas, que imagino que también la habrá diseñado esta vez. Sí, es muy bonita, la verdad es que muy bonita y muy alegre, la verdad. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, esta... ¿cuántos puntos tienes, Elvi, por favor? Ha usado una paleta con verde, amarillo. ¿41.000? Ay, por favor, ¿y por qué tienes tantos? ¿Tú qué haces? ¿Son como los gremlins? ¿Se reproducen con el agua o qué? ¿Qué? He bebido dos tragos, uno por Elvi y otro por Ana Miró. Sí, sí, parecían, pero cuando se juntan... 3,7 una y la otra 41.000. ¿Pero cómo tiene 41.000? ¿Qué hace? ¿Me pones ahí en bucle para conseguir puntos para luego matar otra vez? Bueno, no la voy a soltar, me la voy a dejar aquí. Porque a 500, por 41.000 tiene 80, tengo 82.000 tragos. No, 82.000 tragos, no, 82 tragos. No tengo agua suficiente. Voy a gastar el agua de mi casa. ¡Ay, ya puedo decir colores! ¡Colores! Es que esta cosa, Sonia, me da miedo dejarla abierta. Porque... Sí, sí, no, me vais a ir a hacer el baño. Me da miedo dejarla abierta por si acaso se me encalla lo que sea. Yo ya tiene 51.000. Pero, niña, tú tienes más porque tú eres buena y no me haces ir al baño, ¿sabes? Bueno, es que Daniela, tú no sabes la semana pasada cuántos... No estoy diciendo que no te pruebe más para acá. Mirad como mi niña, las buenas. Mirad, aquí son las buenas y las malas. Las buenas quieren... No me dan de beber y se borran los puntitos y dicen no, para no decir ninguna palabra que no. Y las otras están ahí al quite. Os dais cuenta, ¿no? Os dais cuenta. Bueno, ya puedo decir todas las palabras. Me las tengo que apuntar porque eran ya muchas. Esta de Vagabum, ¿vale? En versión mujer. Que me suena que haya visto yo otra, pero creo que era... Esto es una reedición... O una reimpresión o algo así, porque no me suena haber visto estos papeles, ¿vale? Tengo que decir que me ha gustado bastante el rollo, porque es así en plan como un poco... Como el quinto bebé. ¿Eso qué es? Como el quinto bebé. ¿Eso qué es? ¿El quinto dices de lo del el chato cuando salen en el norte a tomar un quinto? A mí no me suenan los puntos, ¿por qué? Ah, pues no lo sé. Es una reimpresión, ¿verdad? Vale, lo que pasa es que yo creo que hay algún papel nuevo. El quinito. Ah, el quinito. El quinito yo he jugado mucho. De hecho, tengo un grupo con mis amigas de la playa que se llama Quinito. Perdía siempre. Cuando tocaba canción, perdía siempre. Directamente bebía. La de las palabras, pero la de la canción, perdía siempre. Pues eso, os he traído aquí algunos para que lo veáis. Me ha gustado mucho tanto el rollo como... Es que me invento siempre las canciones, bueno, ya lo veis. Me ha gustado mucho como el rollo, como los papeles. Y así esta mujer corsaria, así, no sé qué, aquí leyendo. Me ha gustado muchísimo la colección, la verdad. Me sonaba que haya visto una de Vagabond Lady, pero no recordaba estos papeles. Quizás, digo, es una reimpresión y han hecho alguna modificación porque yo no la recordaba así tal cual. Si estoy confundida, me decís, pero
Pero bueno, eso es lo que yo os puedo decir, ¿vale? Hay tres diferentes, claro, por eso digo, sí, sí, es diferente, claro. Lady Vagabond hay tres, claro, por eso digo que es como la misma temática pero diferentes papeles. O sea, es decir, cogen la misma ilustración y ya está. Sí, 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 no, no, si yo las quiero con locura a las dos, a Elvilla y a Paula de Paraes, ya lo sabéis. Y me mola que me chinchen, lo que pasa es que me ponen a beber. Y claro, es que al final me veo aquí y yo no hago piso de unicornio como la Bella. Mi piso es normal y corriente, ¿sabes? No tiene polvitos mágicos, entonces claro, pues... ¿Ves? La biblioteca, a mí también me encanta la de la biblioteca, me encanta. Y bueno, este de la mujer así volteada con un barco y tal, es que me parece tan flipante, o sea, me encanta. Nada, a tu salud, Elvi. Menos mal que es agua, que si no... El vino ya me lo tomé el otro día en el directo con Isa. No hemos llegado a ese punto de confianza, pero... Pues no lo sé si... O sea, igual no protestaba tanto, efectivamente, pero seguramente no terminaría las cambios. Seguramente no las terminaría. Te devuelvo por dos, no, te devuelvo lo que has invertido. Esta encima quiere multiplicar. Esta encima quiere multiplicar. ¿Cómo quieres subir tus puntos? A veces que no le das tampoco al este verde. Aunque Arancha es muy, muy bueno. Bueno, me está dando miedo. Se está inventando un trabalenguas. Trabalenguas. Es que no sé ni decirlo. Nos podrías las colecciones al revés, fijo. Total, total. Le tienen... Sí, a la bolita le tienen que subir. Yo no sé por qué dice que no le sube. A lo mejor es que no estás con tu cuenta, pero sí puede estar de tu nombre. Bueno, os voy a dar un poco aquí por aquí. Y luego están esta, que es como si fueran los básicos, que son como los papeles, sin las ilustraciones. Que te tienen que subir sí o sí. No que te van a subir los huevos. Hacer una tortilla. No, que te tienen que subir los puntos. Es lo que te están diciendo las niñas. Qué poquitos, Polita. Ay, la madre que también se apunta aquí al carro. Sí, muy bien dicho, María. En un pequeño huequito ahí, en un recodo súper chiquitajo del corazón, me quieren un poco. Pero ahí, escondico. Los básicos, que no son básicos realmente, son las ilustraciones de la colección, pero, como os decía, pero... Sí, la... lo que es en sí la... La Vagabond, la Lady, ¿vale? Entonces, bueno, pues es otra forma de tener también la colección. Que se hayan subido los huevos. Bueno, este por ejemplo no está y me parece muy bonito. Tanto el de las tiras como el otro. ¿Vale? Este también me parece que es muy chulo porque además combina muy bien con lo que os había enseñado. 33.000 tiene Cristina. Mira, ¿ves? Otra que es buena, porque no nos gasta. Algo tendremos que hacer con los puntos para hacer alguna cosa. No sé. Lo que se os ocurra. Es que tampoco... Y eso que no hacemos encuestas, ya apenas, ¿eh? Ni preguntas. Pues dale a beber leches. Qué bueno para el cutis. Eres nuestra mujer. Oye, ya para empezar a hacer chanchullos y liar a Cristina para gastar los puntos de esta. No te dejes liar, por favor. No te dejes embaucar por estar dos liantas, ¿eh? Madre mía... Otra que se va a arrimar al carro de las bebés. Bueno, os lo pongo... Es que al final voy a tener que ir ya. Es que no, voy a tener que ir al baño ya. O sea, quiero terminar de ver las colecciones. Levántate y estira. Pero no voy a poder. Es que si me levanto me meo. Tenemos que bloquearte más palabras. A ver. Me estiro. ¡Hola!
un cuello, otro lado, un brazo. Diana, has llegado tarde, pero llegas preguntando lo más importante. Para finales de febrero o marzo, 3 semanas, 4, o sea, un mesecillo como mucho, más o menos, vamos a ver. Esta, ya la hemos visto, por cierto. Bueno, como os decía, ¿os gusta? Es de AliExpress. Otra vez, espérate que tengo que beber, no me da tiempo a todo, ¿eh? Me estoy poniendo tantas cosas que no me da tiempo a todo. En un mes, más o menos, 3 semanas, 1 mes. Voy a estirar otro lado. Como decía, estos son los papeles sin la Vagabond, ¿vale? Y seguimos con estos nuevos, estas nuevas colecciones. Ahora, tragáis todos mis sonidos. ¿Eh? Por listas. It's a Boy, ¿vale? La verdad es que es muy bonita. Me gustan mucho estas colecciones de copar para niño y para niña. Y it's a boy, it's a girl, it's a boy, it's a girl, ¿vale? Súper bonitas, la verdad es que están muy chulas. Este es el set que sacan de scrapbooking, que suelen sacar, pues eso, los papeles, como con los diecast, como veis ahí, los recortables y demás, todo así juntico para hacer un proyecto, ¿vale? ¿Qué más? Seguimos, porque todavía nos quedan unas poquitas. Esta es Spring, que es... ¿Habéis visto cómo crujo? Eso, dame tiempo a acabar, la verdad es que tengo una atrasada. Bueno, si solo tienes dos atrasadas, no vas mal. Mejor que no te diga cómo voy yo atrasada. Spring, comentabais por el chat, sí, empezamos a ver colores, empezamos a ver ya florecitas, paletas con mucha más alegría, más color, más ganas. Arancha ser. ¿Ser qué, Cristina? ¿Qué ser? ¿Qué soy? Perdona que me ría, Elvi, pero me ha hecho gracia porque... Calma, cama. Me ha hecho gracia, no sé si la has puesto o no. Ay, gracias, Isa. Todo vamos a pasar. Bueno, solamente Cricut al final también, entre el Cricut. Feliz domingo, Rosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entre Cricut, la Color and Make, Scrap, que también... O sea que últimamente ya sabéis que Scrap lo hago por las noches. Y desde que me vacunaron en julio, de verdad que es que por las noches es que caigo sobada. O sea, ¿ceno? Sí. Estoy crujiente, mira. Que caigo, desde que me vacunaron en julio, caigo sobadísimo. O sea, es cenar. Me da igual, porque he dicho, venga, cenamos un poco antes de cenar a las 9:30, 10, en lugar de cenar a las 11. Y da igual, caigo rendida. O sea, a los 5 minutos de cenar, caigo totalmente sobadísima. Me voy. Caigo desplomada en un sueño profundo. Y profundo, ¿eh? O sea, que me nunca queda a gusto. Que no baja. Si no queda ya casi, mira. Queda menos de la mitad. Otra vez. Hola, Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Que le ponga aceite. Qué bueno. Nos suenan también las caderas y demás, o sea, no os preocupéis, son... cajes del oficio, para que tiene uno. Bueno, novedades ricas. Tengo que decir que esto no sé si lo habíais visto. Vale. Pero a mí me ha gustado bastante. Os lo voy a enseñar sin mucha más, porque vamos a hacer una pausa publicitaria en breve. A ver qué os parece, si lo habéis visto o no. A mí me ha gustado un montón. No lo había visto. Y me parece curioso, os lo enseño. ¿Alguien haya visto esta colección de La Bella y la Bestia? Porque a mí que no me digan que no está inspirada en La Bella y la Bestia. Dice, eras una vez en inglés, once you are...
Once Upon a Time colección. Mira, tú te mucho que la he visto y dices que moría de amor. Pues yo cuando la vi, flipé. O sea, flipé. Es una colección que realmente no sé qué fotos pondría, porque yo tengo en mi cabeza un pequeño problema, y es que me gusta. Es de Papers for You. Me gusta que la colección, la temática de las imágenes tengan que ver los colores o las ilustraciones con lo que tengo de fotos. Entonces, claro, esta, si no voy a Disneyland o voy a ver, por ejemplo, el musical de la Bella y la Bestia y demás, pues yo no sé qué fotos pondría, pero me ha encantado. Ay, perdón. Algo que no he dicho y me acabo de acordar ahora mismo, es que, por si no os acordáis, o por si no lo sabéis, que no lo sabéis porque no lo he contado, es que tenemos una sección de Owlet en la página web de Paraes, ¿vale? Se me había olvidado contároslo. Y tenéis todo a tirado de precio. O sea, tirado de precio. Está como por la ventana ahí, ¿vale? Ya sabéis que también muchísimas tiendas tienen también esa sección. Creo que también la de Isa y alguna otra más. Paraes tiene... Uy, si hago así se mueve la cámara. Tenéis la opción de... la sección de compras, la zona de compras del canal. Se nos queda pequeña, las zonas de compra. Dices las opciones de las... Para gastar los puntos, pues proponerme. Tenéis el Discord y el Telegram para proponerme opciones para gastar los puntos. Sin problema ninguno. Up to you. Tú me dices y yo lo hago. ¿Vale? Bueno, pues eso, la colección es Bella y Bestia. Son Bella y Bestia son. A ver, una canción que decía de la Bella y Bestia. Bella y Bestia son hoy igual que ayer, pero nunca igual. Hay que agradecer, ya me la estoy inventando. Sí, nani, nani. Bueno, ya, yo la enseño mejor. Charimalo, ¿por qué no, en lugar de reírte, no me ponéis la canción? Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Hay que agradecer. Na, 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 na. Es que no me sé la canción, ahora no sé cuál es. Por favor, si dame la letra y a lo mejor así me acuerdo y puedo contar otra parte del estribillo. Bueno, que a mí me ha gustado mucho, ¿vale? La colección. Me ha gustado un montón. No me digáis que no es bonita ahí en esta bestia con la bella ahí cogiéndola así, en plan poseeme, en plan poseeme. La bestia es un empotrador. Bella y Bestia son. Di, 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 di. ¿Y cuál es la otra de...? La de... Que no se te iba a decir que alguien se iba a fijar en una bestia, pero no me acuerdo cómo empieza. Bueno, pues eso, que la bestia es un empotrador. Ahí la está cogiendo así, en plan tal. Y a mí me encanta. A mí me encanta la colección con las flores rosas. Las flores rosas, no, las rosas amarillas. Me parece una colección súper bonita. Aquí con la capa. La capa no era amarilla, tengo que decir. Solo me sale la canción de Fox, una de suéltalo, suéltalo. Pues sí. Soy una canción que hace suspirar y abre el corazón de una sensación grande como el mar. No, la capa no era amarilla, era azul. Pero da igual. Esta, ¿cómo se suele decir? Sí, sí, sí. Yo te la canto. Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos nace sin cesar, cambia sin querer, casi. Algo entre los dos cambia sin querer. Nace una luz. Te canto fatal. Pero porque. Es que vamos a ver. Para esto. Tú piensas que yo tengo la musiquita de fondo sonando también. Ve, nace una ilusión. Tiemblan de emoción.
Bella y bestia son. Entonces yo tengo una canción de fondo, el ruido por aquí, hablando, pues claro, no entono. Pero podría entonar. A ver. Aún me lo, peor me lo pones. Pero es que tengo una canción que hace tin 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 tan. Tin 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 tan. ¿Cómo quieres que con esa canción me centro yo en la Bella y la Bestia? Bueno, pues esto, que aquí se han inventado esa capa, pero esa licencia artística se la vamos a permitir. Vale. No me digáis que la colección no es bonita, que al final es lo que nos importa, la colección. Y tengo que decir que a mí me ha gustado un montón. He cogido algunos de los papeles, tiene un montón de papeles, ¿eh? Es una colección con un montón de ilustraciones. Sí, estoy viendo agua, lo primero que es agua. El bosque ahí. Me parece, no me digáis que esto no es súper bonito. Además, me mola que tengan como el papel con la ilustración y luego como el papel más en blanco para poder hacer más cosas con él. Y la verdad es que es muy, muy, muy chula. Sí, es muy distinta también a lo que suele hacer Papers for You, efectivamente. Creo que las marcas están como haciendo, bueno, probando a mezclar cosas, hacer cosas. Entiendo que también, pues que si Disney, Harry Potter y demás tienen tanto boom, ¿por qué no la Bella y la Bestia? ¿Mm? ¿Verdad? O reto, la zona de shopping. Mira, Elvis está en Lourdes, pero si Elvis sabe entrar y ponerlo, me parece bien. Que ponga eso, en verdad, o reto. Me mola. Me mola, es para eso. Y luego está esta otra, ¿vale? Pero Elvis está en Lourdes, pero en cuanto tal, sale ahí al este. Bueno, el reto que proponga a la gente que gaste los puntos. Si yo tengo que ir al baño, pues tendré que levantarme. Y si tengo que hacer... creando arte que cura, Daniela. Donde compres Paper for You. Yo creo que... normalmente esta marca, si no me equivoco, suelen tenerlo tiendas grandes. Pero... ¿qué quiere dos? Pues estas son de Paper for You, ¿vale? Como os digo, salvo horror. Creo que normalmente suelen estar en tiendas grandes. Las pequeñas no suelen tener este tipo de colecciones porque normalmente pues suelen ser como diferentes el estilo, ¿vale? Por eso. Pero bueno, pues eso. Y esta, que es así como un poco, si os fijáis, son elfas, ¿vale? Si os fijáis en las orejitas, tienen las orejitas así como de elfas, de Señor de los Anillos, que también puede ser muy chula. De esta no he visto papeles. No los he visto porque no estaban subidos en la web donde los cogí, pero también está muy chula. Pues yo creo que The Kingdom of the Elves. Yo creo que no, que esta debe ser el reino de los elfos o algo así. Porque que yo sepa, la madre de dragones, Khaleesi, no es élfica, no tiene. ¡Hola, Corujis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aparte de Ala, tenemos elfas, eso así. Muy diferente a las dos, sí. Si da un toque estampería, efectivamente. Si da un toque estampería en cuanto a los patrones de fondo. Muchísimas gracias, Kurugis, por esa suscripción. En cuanto a lo que son los papeles en sí, la decoración, lo que es el estilo, pues eso de las letras, las puertas, no sé qué, tal y cual, las capas. Sí, el reino de las. Yo he dicho elfas. Pone Elvis, pero... el reino de las Elvis, pero... el reino de los elfos, ¿vale? Lo he dicho ya bien. Y además que las orejitas de ellas son de elfas totales. Son de las de... yo no las aguanto para el Día de la Madre. Las necesito antes. Son para... yo vi ambas el primer web en el catálogo de enero. Ah, pues yo fíjate, no las he visto. Claro, es que a mí no me llegan los catálogos. Entonces... tiene que hacer un reto, bueno, sin levantarme de la silla no, porque para después de que tenga que hacer un reto levantándome de la silla. O sea, no limites tanto, el reto lo puedo aprender a quien sea. En la propia web, pues mira, me lo apunto. Porque yo me meto en los perfiles de Instagram y demás, y luego pues en tiendas, y voy bicheando como puedo. Pero esto no había visto más. Sí, yo creo que la que está tomando las cervezas es Paula, ¿eh? Creo que ayer se tomó más cervezas de lo normal.
Bueno, esta creo que es la última colección que tenemos por hoy. Y después de la de puntos, la zona de shopping para ella es la zona de puntos. Ella quiere gastar. Ella quiere gastar puntos. Y después de esta colección, que ahora os digo de quién es esta colección, que también me sé decir. Bueno, de hecho vamos a hacer una ya se ha chivado Ana. Iba a hacer una encuesta, a ver si sabéis de quién era o no, y ya se ha chivado Ana. Es que Ana es muy lista. Vamos a ver esta colección y la siguiente, que es también de Sonia, de Sueños Scraperos. Y después haremos un piece stop, ¿vale? Porque es que ya, si no, me aguanto. De carnavales, sí. He dicho que teníamos en febrero dos fechas muy importantes: San Valentín y carnavales, ¿vale? Ana, ¿sabes? ¿Qué más da? Ana, si era una bromilla. Que se va, no. El reto no puede ser baratillo. Ay, me ha encantado Sueños Scrap Euros. Me ha encantado eso. Te ha traicionado el proyecto. Uy, el proyecto no, el predictivo. Como les digo, vamos cambiando, como veis, vamos cambiando totalmente los estilos. Porque a mí jamás me hubiese ocurrido pensar que esta colección era de Sonia. Jamás. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. A esos. A sus ilustraciones. No tiene nada que ver con sus ilustraciones. Entonces, yo, si me la ponéis así, no hubiese adivinado que era de Sonia. Os lo prometo, ¿eh? ¡Ah! Vale. Pues me lo apunto para acordarme y ponerlo. ¿Vale? A ver si me acuerdo. Nada, si es que aquí. Bueno, pues os voy a enseñar las papeles. Tienen la sensación de que son unos colores como si fueran perlados o metalizados o algo así. La sensación que tengo de esos papeles. Que. Vale. 100 puntos solo. No te lo crees tú ni Harta vino. Voy a poner 100 puntos a. Al reto este. Estáis locas. Os voy a poner para casi todos los puntos. Hombre, no. Que si no, me freís. 50 puntos, sí. Bueno, carnavales, como os digo, ahí tenemos los confetis, las máscaras, las plumas. Vale. Me gusta un montón. Estas de máscaras venecianas en silueta, los fuegos artificiales. Vuelva a reinar, como si os dais cuenta, el morado, que es la paleta del año, está de moda. Y luego, pues eso, como veis, como os decía, son como tonos metalizados, dorados. Y no tiene nada que ver con las colecciones que conocemos hasta el momento de Sonia. Un cambio totalmente radical. No sé si se motiva por algo, que estás por aquí, si nos los quieres contar. Si es que querías cambiar, hacer algo diferente, si es algo puntual. Cuéntanos, si quieres, un poquito. Para que sepamos por qué todo este cambio. Aquí, bueno, pues esas como burbujitas de champán. Otras plumas, otras caretas diferentes que son las típicas de teatro, ¿vale? Claro, va a hacer todo para todos los gustos. Y esas perlitas, ¿vale? Aquí, pues los dorados, los granates. Para que la veáis bien. La podéis comprar, como os digo, en su página web, que también hemos visto antes con el taller. Aquí vienen los die-cuts. Y os enseño también. Ah, pues sí. También se parece al Jorobado de Notre Dame. Es verdad. Se le da un aire también, porque también pasa mucho en carnavales. Muchísimas gracias, Ari, por seguirme. Vamos a hacer una prueba. De lo del reto. ¿Qué es lo que más caro te has comprado? Pues yo comprar. Lo más caro que me he comprado es la Canon Selfie. Que es en sí. Pues no sé, fueron 110 euros o algo así, 98 euros o algo así. Es lo más caro que me he comprado. Y eso será una pregunta. Te has puesto dos. Así que. Ya está. Para la prueba está bien. ¿Y te has arrepentido? ¿De la Canon Selfie? Jamás. Pero son dos preguntas, eso no vale. Es una sola moto.
Que las has puesto juntas, pero son dos. No, es que si es lo más caro y me he arrepentido, no. O sea, ¿qué es lo que te has comprado caro y te has arrepentido? La, no te puedes arrepentir jamás de la Kiko Maker. No, te, no, o sea, no, por favor, si yo tengo un amor con ella. La gente me decía, yo tengo amor-odio, yo tengo amor-odio con la Maker y sobre todo con la cambio, lo escuchaba mucho. Yo tengo amor-odio. Pues yo, el odio no sé dónde está, yo tengo amor. ¡Leña! ¡Al fuego! ¡Échale leña al fuego! Yo tengo amor con la Maker. Yo sé que yo no soy muy tecnológica. Me gusta mucho bichear y algunas cosas, pero no tal. Y amor. Bueno, amor puro. O sea, yo ya no sé qué haría sin ello. De verdad. O sea, es que cada día la uso para más cosas. Se me ocurren más cosas. Sí. Bueno, tuto no. ¿Te refieres al post que hay en Cricut? De la actualización de Joy, sí, lo he hecho yo. A ver, Encarna, pues 10 vitazos. Muchísimas gracias. Sí, hoy tenéis un post en Cricut, punto, o sea, guión bajo es, Cricut oficial, que he hecho una actualización de, hay una actualización de la aplicación de la Joy, que la tengo aquí, ya sabéis que la tengo siempre a mano, pero no ocupa nada. Y la actualización, lo que es el vídeo explicando cómo funciona y qué pasa, tal y cual, es el hecho. Si te refieres a eso, pues está compartido en mi perfil y si no, pues en Cricut. Dame amor, dame amor, dame amor. Bueno, seguimos. Esta otra colección también de Sonia. Igual, cambio radical de San Valentín. ¿Vale? La veis así un poco porque está en formato horizontal y entonces está como deformada la escala, pero la podéis ver bien en su perfil. Pues globos de corazón, flores, como bombones. Sí. Como bombones, rosas, pues eso, los rojos, los morados, vuelven a salir ese color champán, ¿vale? Súper bonita. Aquí, como digo, la veis un poquito deformada por el formato, pero la podéis ver bien en su página web, sin ningún tipo de problema, suyochescaperos.com. Ah, es que es súper bonita, es muy bonita. Está de todas las nubes de corazones, la del lazo, la de... Aquí me he saltado una, hay una que ha ido como muy rápida. Los banderines. Es súper, súper bonita. Y tenéis, ya sabéis, el taller de la academia del 15 de febrero al 15 de marzo. Aquí los recortables. Y hasta aquí las nuevas colecciones de hoy. Obviamente, obviamente, después del chute que habéis dado a beber, antes de seguir con los productos nuevos que tenemos unos cuantos. Vamos a ir a hacer un pit stop, porque si no, la menda no lo cuenta. Vamos a hacer un pit stop y volvemos. Así que os voy a dejar con una puli para que podáis hacer ahí vuestras cositas, hagáis lo que queráis y luego regresamos, ¿vale? Os voy a poner la música un poco alta. Voy a poner la canción de mi queridísimo amigo para que la disfrutéis.
Pero vosotras pensáis que no os leo. Os leo, os leo. Maliciosas. Bueno, os diré que bueno, oí mi teclado, pero no lo podéis oír porque estaba muteada. Sí, sí, el vídeo leído, habéis dicho que como si hubiera mañana. Pero que sepáis que en vuestro honor ya tenéis nuevas recompensas, porque he hecho pis y he puesto recompensas nuevas para que luego me tratéis así y me hagáis mear cada 5 minutos. Maliciosas. Para que luego digáis que la Pauli quería más shopping porque no va de tienda, se quiere gastar aquí todos sus escapuntitos y es que, ¿ves? De buena soy tonta. Encima que las concedo todos sus deseos y luego me hacen aquí ingerir agua por doquier. Ay, si es que. En fin. No voy a decir más nada. Bueno. Vamos a continuar, ¿vale? Con los productos nuevos. Y, bueno, pues. Gracias, Natalia Granada 3, por seguirme. Bienvenida al canal. Vamos con. ¡Ah! Es Natalia, no me imagina. Hija, y cada te pones un nombre. Por un lado es Alma Magina, que es tu empresa. Por otro lado eres no me lo pierdo o algo así, ¿no? También en Instagram también tienes ese nick. Entonces me vais confundiendo, me lo ponéis complicadísimo. Productos nuevos. Que no siga a Natalia, seguirla, porque además tiene unos TikTok súper divertidos. O sea que vale, productos nuevos. Aquí creo que sí vamos a tener un pequeño conflicto. Un pequeño problema. Y ahora veréis por qué. Creo que la semana pasada esto estaba puesto y no lo vimos porque yo no lo recuerdo. Soy nueva en Twitch. Pues tu pregunta y aquí te van a contestar todo. Así que tranquila. Porque esto yo creo que no lo vimos. Y es que como no vamos a ver esto. O sea, por favor, ¿alguien me puede explicar esto? ¿Y ahora yo qué hago? O sea, si queréis tener un detalle conmigo, queréis hacerme, yo que sé, un regalito, sea mi cumpleaños, sea San Valentín. Cariñete, ¿me estás escuchando? ¿Tú quieres enamorarme de verdad? ¿Quieres ligar conmigo? ¿Quieres cautivarme? ¿Quieres hacer un chantaje? ¿Quieres, no sé, enamoradito? ¿Alguien me puede explicar? O sea, lo necesito todo. O sea, lo necesito todo. Por favor. Me da igual, por mi cumpleaños, por mi aniversario de aquí de las Scrum News, por el aniversario de Twitch, por el aniversario de Instagram, por los 10.000, por los 20, no sé, por favor. Si alguien quiere, yo acepto este regalo. Yamile, si estás viendo esto en algún momento, por favor, ahora sí que necesito, Elvi, que me hagas un pantallazo porque eso se lo tengo que enviar a... No, tengo, mira, si es verdad que tengo el punzón. Está feo de pedir, me da igual, está feo de pedir, yo pido. Tengo el punzón y tengo unas, mirad, tengo esto, mira, esto me lo regaló Dunia y esto me lo regaló Flexi en moradito, mis niñas, cuando encuentran cosas moradas me las mandan. Y estaba muy feo de pedir, pero yo quiero tijeras, unas tijeras moraditas, por favor. Es que es morado todo, qué mono. Y luego lo peor, lo que más me revienta, es que cogen y sacan, que me la acabo de comprar en turquesa porque se lo vi a la Banggood para cortar las fotos, que es monísimo. Está más feo de robar, di que es Sinata, así me gusta. Hola Damae, ¿qué tal? Es que consciente, si es que consciente, por eso yo lo compro, les pido que me lo regalen. Por eso pido que me lo regalen. Es que quiero morirme de amor. Necesito renovar todas mis herramientas a morado.
Sí, pues corta bien. Me la bueno, se lo vi a Laura Incocho en un directo y dijo que la usaba mucho para las fotos. Yo la estoy utilizando para las fotos y me encanta. Me encanta. Para eso, hacemos una cosa. Si tú quieres, yo tengo la mini. Si tú quieres, hacemos una cosa. Tú te compras la morada, me la das a mí y yo te mando la verde. Tiene un uso. O sea, la compra nueva y usaba para cortar 20 fotos. ¿Vale? Tú te compras la morada, me la mandas y yo te mando la verde. Es que es bonita. Es que la semana pasada estaban puestas para verlas y yo estoy convencida de que esto no lo vimos la semana pasada. Me encantas. Claro. A ti te da igual, el Tirmin te gusta. A Tirmin te gusta. Estoy segura, estoy convencidísima de que a Tirmin te gusta. Y claro, a mí el morado me gusta más. Y es que yo creo que esto no lo vimos. Vamos, es que no lo vimos. Ya os digo yo que no lo vimos. Tú eres que, claro. ¿Para qué están las amigas si no es para eso? Para engañarlas. Bueno, me hace beber. Pues son las. Pues hay que compensar. Bueno, ¿qué más tenemos? Por aquí os cuento que en Kimidori han vuelto estos. Bueno, pues. Muelecitos para colocar las. para colocar las tarjetitas de Scratch Your Life. Esto, bueno, lo he sacado también de Nurita de Comidori, pero es para que veáis el nuevo pegamento de Alberto Juárez. Oh, me acabo de comprar la Pixo Revolution en oro rosa. Me llega mañana, por favor, queremos foto de eso. La nueva que salió de las. Bueno, es preciosa. Y ahora vais a ver otra cosa. Ahora, Inma, siéntate, porque igual te caes. Vienen curvas, aviso de que vienen curvas. Y lo mismo tenemos un problema, ¿eh? Y lo mismo tenemos un problema. Espérate, espérate. Porque voy a saber tú. Como decía, los nuevos pegamentos de Alberto Juárez, que tenía algunos varios, y ahora ha sacado este que lleva la punta de precisión. Que, bueno, pues habrá que probarlos. No he probado ninguno de ellos todavía, porque tenía mi cola de Santi. Y ahora tengo la cola. Que estoy sacando la cola de Santi. Y luego tengo la cola de Isa, que la probé cuando estuve con él en el taller y me gustó un montón. Sí, va súper bien. Habla muy bien de ella, ¿eh? A ver, tengo una persona también que hace cartonaje y tal, pues entiendo que utilizan las colas que funcionan bien. Bueno, Sisis saca Sisis saca este archivador para morirse de bonito en Mint. Consoles para guardar todos tus troqueles. ¿Ahora qué? Y yo tengo ahí un apaño hecho de los álbumes del chino, ¿eh? Es como la amarilla, pero con aplicador. Funciona muy bien. A mí me gusta mucho. Pues mira, más. Todo no, como no las he probado, no lo puedo hacer. Yo tengo mis álbumes del chino, de los de las puntas de toda la vida, con placas de imán que he recortado. Ahí tengo mis troqueles. Que por cierto, como esas fundas no es para tan gordo, al final tengo la mitad escarcada. Así que esto también, mi cumple es de noviembre, se os ha pasado, lo que me regaló fue nata. Si alguna está pendiente de hacerme un regalo por mi cumpleaños, esto también es una buena opción, ¿eh? Pero así queda más mono mi armario, vamos a decirlo. Pues Ana, yo de momento, sí, voy a sacar esas cosas desde el principio. Pues sí, pues yo solamente lo he visto en Mint, de momento solo he visto esto. Yo no sé si harán más colores y demás. Espera que lo saquen en morado. No sé yo, porque es de Psykids, no es de We Are Memory Keepers. Así que no sé yo si se quedarán en morado o no. Porque desde luego, a Tito Teen no lo veo yo de morado, ¿eh? No sé yo. Y pues te decía que murieses de amor, porque aquí han sacado la Big Sock Swift, ¿vale? Totalmente me cae. Hace así. Y ella sola te hace todo. Bueno, la clasificadora más que pesa un copón. O sea, yo tengo dos archivadores de esos de los de fotos y me pesa un quintanal. Los tengo ahí. Y luego no estaba mal para tenerlos organizados y vistos. Pero a veces a lo mejor tienes palabras o lo que sea abajo. Y no puedes. Sí, así. Un botoncito. Titun, titun, titun. Lo he visto en la página oficial. Estaba agotada, me dice Inma. Ya me imagino. Porque, oye, es que al final, cuando te deje trocar muchas cosas, te duele la mano, ¿no? Tanto vale que te pego, me la cambio de mano, pero vamos. Porque hay cosas que hay de troqueles que me gustan. Me encantaban los troqueles, tenía un montón. Ahora la verdad es que hago bastante con las Cricuts.
pero las sigo teniendo porque las sigo utilizando para algunas cosas, las palabras eso no, tal vez menos poniéndolas ahí, ya está. Para algunas que las tengo y en castellano o... Te quedas siempre hacer. Hombre, tienes que... yo por ejemplo, que normalmente cuando voy a hacer un álbum siempre cojo y... Pero me decía la pena, no me sé el precio, ¿tú sabes el precio, Inma? Y al final te pones ahí a troquelar, cuando voy a hacer un álbum y troquelo, pues yo, depende de la temática, pues hojita, no sé qué, no sé cuánto, tal. Si son de vacaciones, pues cosas varias. Y al final te pones ahí y dices, madre mía. Sí, sí. O sea, aquí cuando no son las diseñadoras. Sí, cuando no son las diseñadoras, 197. Hombre, pues teniendo en cuenta que la Vipsos creo que son 120 o algo así, pues. Amollábamos. Sí, sí, totalmente. Amollábamos. Amor odio, aquí sí que hay amor odio por las marcas. Ya digo, cuando no son las diseñadoras, son las marcas las que nos traen aquí. 116, ahora ha bajado un poquito. Sí, al final, por la diferencia, dice, pues esto que lo haga solo. Además, así pues hace otra cosa. Lo pones y te hace otra cosa. ¡Ay, spoiler! Aquí vienen tambores. No me acuerdo qué producto es el nuevo que hay. ¿Para qué voy a engañar? Y eso que lo hago 3 horas antes del directo. Es decir, por la mañana, yo los domingos me levanto a las 7:30 para ponerme a trabajar en las Scrum News. Y la idea es que yo me pongo esto para avisarme qué es lo que viene. Y no me acuerdo. ¡Qué tristeza, lo mío! ¡Ah, sí! Ahora sí me acuerdo. Cuando lo he visto, ¿eh? ¡Qué listilla! ¡Qué listilla soy! Bueno. ¿Qué es esto? Stream LM me regala 5 tambores, pone 5 combos. Son las Extravels Max, es decir, tazas apilables de MagPress, ¿vale? Claro, ahora que lo he visto, sí me acuerdo, claro. Las tazas apilables de MagPress, ¿vale? Ya sabéis que MagPress tiene 2 tipos de tazas normales, que son la de 12 y la de 15 onzas, no me sé los milímetros. Son 2 tamaños. Y ha sacado estas para reducir el tamaño de almacenaje. Es decir, que ocupan más. Pues son tacitas que van, os traigo para que veáis inspiración. Mis compis Brand Lover están haciendo ahora mismo un montón de productos de inspiración con estos diseños. Porque molan un montón. Si no habéis visto, pues eso, en KitKat hay otros como toda la familia, han hecho la silueta. Entonces está la mamá, la abuela, la hija. Y están así como puestas así. Y luego pues puedes hacer diseños así continuos, que también están muy muy chulos, para como un juego de café, la verdad es que mola un montón. La idea está muy guay. Sí, la idea es que te gusta hacer un juego de café. Bueno, ya voy a ver el tratamiento que me queda aquí a mi salud. Entonces está muy chulo, porque por ejemplo para esto que diseñas, pues tú imagínate que puedes hacer pues, las chibis, las diseñas, les pones el nombre por ejemplo de tus hijas, las imprimes en papel de sublimación y las metes ahí a la chibi con Daniela o lo que sea. Y creo que puede quedar muy guay, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora que estoy viendo mucho en temas de tablet, que aparte ya hablaremos, Paula, de tablet y Procreate, pues veo que se hace mucho el tema de siluetas. Y, por ejemplo, luego coges las siluetas y las ponen ahí, como digo, que tenéis uno justo en el perfil de KitKat, con la foto de la familia ahí en las tazas y luego las puedes poner así amontonadas. Y claro, al tener como ese rebaje en la parte de abajo, pues te permite un tótem indio. Pues sí, he visto algunas que van como, mira, Scrum Moment que he compartido yo en mi Insta, ¿vale? De Patricia, ha puesto como un mandala, pero luego a la parte del mandala, que es como todo en uno, tiene los nombres de la familia, súper bonito, súper chulo. Entonces, bueno, que sepáis que esta es para esa máquina, para la MagPress. Deciros que se venden en pack de 4 de 300 mililitros, ¿vale? Es un poquito más de, pues casi como un poquito más de cuarto y un poquito menos que una lata, ¿vale? Y vienen así, en pack de 4. Así que este es el nuevo producto que ha sacado KitKat para la MagPress. ¿Qué más os cuento? Pues que por San Valentín también tiene KitKat varias promociones. En este caso, la Explore 2 tiene 70 euros de ahorro. ¿Vale? La KitKat Easy Press tienes 40 euros de ahorro. ¡Ah! Los otros músicos, ¡ah! Pues molan. Hombre, a mí también se me ocurren, por ejemplo,
Las cazas de Harry Potter, por ejemplo, que son cuatro colores también. O el parchís. Hay mil cosas que puedes hacer, a lo mejor, así. De hecho, Patty está haciendo, bueno, pero no son con estas máquinas, son con las otras, con la sublimación, está haciendo más de la película Up y un montón, súper chulas, la verdad. Como os decía, estas Daisy Press son 40 eurillos de descuento, ¿vale? Un castellet catalán. ¡Oh, mola! Mola también. Y la Crica Joy, 30 euros de ahorro, ¿vale? Además de estos descuentos en las máquinas, tienes también una promoción con la Mac Press. Y es que ahora tienes 4 packs para elegir. Son ofertas. Son ofertas. Sí, el castellet este cuando se suben así unos encima de otros. Bueno, que mola un montón. Y impresiona un montón en directo. Como decía, una pagoda japonesa. Ostras, qué chulo también. Ana, una pagoda japonesa. Son ofertas oficiales de KitKat que podéis encontrar en todas las tiendas que venden KitKat. En este caso, las fotografías son cedidas, las creatividades son cedidas por Imprime, Corta y Pega, ¿vale? Para que lo veáis bien clarito. En este caso, bueno, tenéis varios packs. El pack 1, que es la Mac Press, dos tazas de 12, como decía, que son 340, y Inclusive Cherry Ink. Luego tenemos este otro, que son dos tazas también de 12, ¿vale? La máquina y el Pink Lemon Ink. Este otro, que son las tazas de las de 15 onzas, claro, 425, o sea, casi medio litro, ¿vale? O sea, son grandes. Y el Cherry. Y por último, pues igual, las tazas de 15 y el limonade, ¿vale? Ese Infusible Ink es precioso. Como un tono así como coral, amarillito y tal y cual. Súper, súper bonito. Súper bonito. O sea que. Vale, ¿qué más? Bueno, pues os traigo aquí las Shaker nuevas que ha sacado, en este caso, Joana Rivero, ¿vale? Para San Valentín, ese tres en raya súper chulo, esos corazones. Y luego aquí tenemos también de, veamos, ¿el qué? Tenemos aquí también unas kits, unas Shakers que ha sacado El Mundo de Lolita. Mirad qué bonitas son. Para que las decoréis, por ejemplo, con la colección Me Gustas Tú, que también la movimos la semana pasada y que también antes con los talleres. Súper, súper chulos. Ah, vamos a las novedades. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues os cuento por aquí, para quien no lo sepa, un poquito que veáis el contenido de la Scrapealo Box, ¿vale? La diferencia entre la Box y la Box Lite, que en una viene lo que es todo el proyecto, para hacer el proyecto, todo lo que son las necesarias, y no te viene la colección y algunas cositas, ¿vale? Son diferentes. Además, Scrapealo introduce nuevos productos en su página web, como son estas cintas de cuero estrechitas de 0,5, pues para hacer detallitos, para decorar la espina, para decorar nuestras exterior, ¿vale? Inclusive para los bordes que hacemos de cartón. Y también trae en su página web todo este tipo surtido de antelinas que puedes comprar de la propia marca Scrapealo, ¿vale? Que si no me equivoco son de Pandera Scrap, de la de México, pero no estoy 100%. Sí, para los bordes, creo que son de 5, entonces como el cartón es más finito, habría que mirarlo, ¿vale? Creo que lo tienen también más estrechito. Y hasta aquí los productos nuevos. No vamos mal, no vamos mal. ¿Qué nos queda? Colecciones digitales, vamos a ellas. Tenemos por aquí. A ver, se me deja ampliar esto. Ay, perdón, que lo he quitado sin querer. Mi tarjeta sí va mal. Muy bien, ¿qué vas a hacer de comida? Cuéntanos antes de irte. Porque aquí ya empezamos con el tema de los hombres. Yo ya tengo, empiezo a tener ahí mi momento pepinillo. No vamos mal, dice. Está haciendo estar consciente. Adiós, es que ando arte que cura. Bueno, como decía, colecciones digitales, mientras que nos dice que van. Adiós, Pauli, gracias por estar por aquí. Tenemos. Empezamos fuerte. No sé si andará por aquí. Pollo asado con ensalada. ¡Ay, qué rico! Pero tú asado con longaniza. ¡Oh! Petonet a los castellers.
Eso no sé lo que es. Fresas de... Ay, las fresas me vuelven loca. No puede gustarme más fruta que fresa. De hecho, el otro día yo pedí para la compra, pero no me vinieron. No me vinieron y compré nata helada y... quiero mis fresas. Besitos a los castellers. Ah, es que no sabía que era Petonets. ¡Chaito Paraes! ¡Unos tambores, hombre! ¡Que vienen las canciones digitales! Vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a Polita. A ver si está Polita. Polita, estás por aquí, vamos a llamar a Polita. A ver si está. Polita. Te manda Polita. Arancha llamando a Polita. Polita, ¿estás? Polita la 1. Polita las 2. Polita las 3. A las 3 y cuarto. A las 3 y media. Igual está echada. O se ha sido la comida. Te manda Polita. Din don din. Polita, por favor, acude a la recepción. Din don din. Din don din. Polita, por favor, segundo aviso, acuda a recepción. Acuda al streaming de Ari, por favor. La están esperando. Es algo importante que usted debe ver. Din don din. No, pues está, pero no está. Está en modo niña de verdad. De verdad. Pero no pasa nada. Así podemos verla. Hablamos, decimos lo que queramos y ya está. Que no se entere. Vamos a ver, si no me equivoco. La nueva colección de Polita, abrazo de pez oso. Vamos a tener que sí, totalmente. Vamos a tener que secuestrarla por completo. Porque nos ha ignorado. Ha secuestrado a los gatos. Abrazo de pez oso. Y os tengo que decir que vais a ver conmigo, vais a comprobar que es súper... ¡Estoy aquí! Pues a ver, venir cuando te llama. ¡Hombre! Pues si tienen que preguntar alguna cosa, cuando sale, cuando nos salió, porque hemos hablado también, que voy a decirlo ahora, pero para que tú puedas explicarlo más mejor. Te dejo a ti en libertad. Es súper bonita. Din don din. ¡Ay, cómo me mola esto! Din don din. Din don din. Elvin, me encantan esos emotes. Ya veo que son de Virens. Virens Elviemotes. Din don din. Nueva colección digital. ¿Vale? Es preciosa. Esta está con el proceso aquí. ¿Vale? Pero... ¡Ay! Tú puedes tener tus propios emotes. Como ponía Videns. Yo también lo quiero, Elvi. Me encantan, din don din. Din don din. Y luego tenemos el papel solo, me callo ya. Din don din. Mirad. Elvi, Elvi. Por aquí preguntan que quieren esta cole. Cuéntanos dónde pueden comprarla. Pues en la web de Polita, politascraft.com. Que por ahí lo está poniendo Flexi. Es súper bonita. Mirad, esta es preciosa. O sea, esta de páginas, de hojas, perdón, me parece. Bueno, es que hay un montón de papeles. Pero ya ve el escrito. Me encanta. Esta de corazones también es súper bonita. Esta de flores. Es que es muy bonita. Y los colores son preciosos. A mí además esos grisáceos azulados así como tal, me flipan, me flipan. Mirad este papel. Mirad este papel. Qué bonito es. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mirad este de las bellotas. Son bellotas. Ah, ¿no son hojas? Son hojas. Pues yo pensaba que eran bellotas. Son hojas. Sí. Mirad este con el lettering, abrazo de pez oso, que me encanta. Y ahí la parejita. O sea, me parece... No me digáis que este simplemente le doblas por la mitad del papel, dentro pones una foto y una dedicatoria, y qué tarjeta de San Valentín más bonito, sin hacer más. O sea, es que no hace falta más. El papel lo imprimes y lo partes por la mitad.
Y no hace falta más. Ya tienes tarjeta de San Valentín hecha. Ya la tengo, dice ella. Ana miró. Algunas son... ¿Qué me decís de este? Con las diferentes hojas, tipo, no sé cuántos, con frases y cosas. Está en de tienda. En politascrap.com. Y ese también me gusta un montón. Son, es muy bonita, es muy bonita. Sí, hay sellos. Básicos y complementos. Vamos a ver básicos y complementos, ¿vale? Efectivamente, no solamente, iba a decir yo ahora, no solamente sirve para San Valentín, porque como veis, por ejemplo, los papeles de, por ejemplo, de hojas y demás, o los puntitos que vamos a ver ahora, nada tienen que ver con San Valentín. Entonces, por ejemplo, aquí si os fijáis, son flores y hojas. Ni huella del amor de San Valentín, vamos. Y luego, aquí, el oso perezoso, pues algo este que es de la parejita, así en plan, así, abrazitos, pues, los demás. Es verdad que la hoja tiene un poquito de forma de corazón, pero tal. Y las hojitas que tienen aquí en el árbol abajo también. Tienen forma de corazoncito las hojas, pero si tú lo quieres ver, si no lo ves, pues no. Es una vida sin sellos, efectivamente. Bueno, yo la verdad es que uso mucho los... Y ahora, aquí es donde quería que tú entrases en acción, porque esto es un álbum en espina de pez que hará Polita, ¿vale? Que hará la semana que viene y es el proyecto que va a hacer con esta colección. Y yo quería que tú me dijese, porque no me has mandado más información, cuándo lo vas a hacer, a través de tu academia, a través de directos, qué coste tiene, esas cosas. Sí, ha hecho sellos normales y no online, efectivamente. Es que no me ha mandado eso, no me ha mandado foto. Me lo ha chivado, pero no me ha mandado foto. Y... a ver si habla o calla para siempre. A ver si habla o calla para siempre. A ver, por favor. Flexi, te lo sabes seguro. ¿Nos puedes contar si cuándo es el taller y cómo se compra esas cosas que a mí no me ha contado? A ver, que tengo por aquí WhatsApps. Voy a mirar si hay spoilers. Isa me manda para que me crea que el 20 de marzo es el día de la felicidad. Porque como la chinché tanto. A ver. Y Fresi me manda los pantallazos de con lo de We Are para que se lo manden a We Are, a ver si me lo regala. Lupe se ha unido al Discord. Estoy viendo a ver. ¿Qué es eso en Ucrania? Vamos a ver. Está los sellos y los online también en la web. Vale. ¿Y el taller? Porque me tienen miedo porque no se... Ah, vale. Pues todavía no hay fecha. Vale. Pues entonces pasamos a lo siguiente. Colección de mi rinconcito de scrap. Vale. Espina de pella. O sea, está diciendo lo mismo que he dicho yo. No aporta nada nuevo. No aportas contenido de valor, Polita. Eso ya lo he dicho yo en mi spoilazo. La semana que viene, espina de pez, colección nueva. Y esto sí es bueno. Habrá vídeo. Menos mal que nos dice algo nuevo, porque que si no. ¿Eh? Semana que viene. Saldrá esta semana amores. Vale. Muy bien, así me gusta. Que seas obediente y contestes mis preguntas. ¿Eh? Si no te pongo negativo. Te quitamos los puntos. Si tienes pocos, fíjate, te los quitamos. Así que tú imagínate. Te quedas a cero. Te hacemos eso con los scrap puntitos. Papeles de scrap, necesito tu amor. ¿Vale? Así ha llamado a su colección digital. Que podéis comprar en su tienda de Etsy. Mi rinconcito de scrap. ¿Vale? Aquí tenéis también los complementos. Que son diferentes sellitos. Lur, aquí. Y también estos otros que para que veáis que están como en online y demás.
Y hasta aquí las predicciones digitales. Ya nos queda muy poquito. Voy a beber. En agenda, que estaba por aquí Natalia y no sé si sigue por aquí, que me ha escrito por Instagram y ya lo había visto, que estés tranquila, que ya lo tengo apuntado. Me lo había guardado en el newsletter para apuntarlo. Y de hecho también lo he comentado al inicio, que los martes había... Había... Ese va por tierra, mira. Había novedades el martes, ¿vale? Y es que, bueno, en la agenda, que ahora os pasaré a las que estáis en Telegram en este mismo momento, os lo voy a pasar para que lo tengáis ya vosotras. Y es que tenemos el martes, tenemos varias novedades. Por un lado, tenemos... a ver. Ah, tenemos el martes el directo de Natalia, ¿vale? De Alma Imagina, un taller en directo de San Valentín, que lo va a hacer de forma gratuita, ¿vale? Lo estoy pasando para que lo tengáis ahí, la agendita. Tenemos también el martes, además de eso, un directo a las 3 de estampería con las cositas de Raquelilla y Dorota no sé qué, que no sé el nombre, ¿vale? ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues tenemos, como os decía, Nagore, que cambia martes, jueves y viernes. a las 5:30, ¿vale? No he cambiado arriba la fecha, me vais a matar, se me ha olvidado eso. Pero está actualizado, así que os lo he mandado mal. Lo cambio eso y os lo paso, ¿vale? Que lo he cagado. Eso no me da cuenta de que no lo he hecho bien. Así que lo voy a quitar, que lo he mandado, y lo voy a borrar del Telegram, porque lo he mandado y no lo he mandado mal. Y eso no puede ser. No puedo mandar información y que esté el título mal puesto. No puede ser. No puede ser. Bueno. Dicho lo cual, os recuerdo también que tenéis los jueves a The Coscrap. No me lo hayas dicho. Directo a las 12. Vale. ¿Por dónde? Sí, creo que yo también lo creo que tiene mucho delay. Como lo actualicé. ¿Dónde lo haces, Isa? Porque no me lo has dicho. Voy a borrar esta delay. ¿Veis? Es que luego queréis que informe. Pero si no me paséis la información y demás, ¿cómo queréis que lo haga? Me lo ponéis muy complicado. De verdad que a veces yo pienso que es que no queréis que os informe, porque me ponéis las informaciones pues tarde, no me lo chiváis, tengo que ir yo ahí pues detrás vuestra rogándoos, por favor, infórmame. Así me lo ponéis muy complicado. A mí de verdad a veces pues es que no sé ni cómo os adjunto. Porque de verdad me lo ponéis dificilísimo. Dificilísimo. A ver, ¿qué dice Isa? ¿Que me dijiste hace un mes? No. Pues en YouTube, Insta y Face, en los tres. Que hablamos mucho, pero yo me acuerdo. Y me dejo, pero si me dejo los newsletters ahí, como el de Alma Imagina, el de Natalia, para poneros la programación y todo, y me lo apunto y me apunté. No me lo has dicho. Igual, me guardé la publicación de Raquelilla y luego la pobre me lo envió y dijo, no te preocupes, que ya tengo yo ahí ya fichado para que te vayan a ver a estampería el martes a las 3. O sea que. Adiós, Encarna. Ya nos queda muy poquito, ¿eh? O sea, que ya nada más que nos quedan los talleres presenciales, que ya sabéis que... joder, Encarna, mil millones de gracias por esos vitazos que me estás dejando hoy. Mil millones de gracias. El calendario presencial, ¿vale? Que os cuento. El 29 de enero hubo un evento
de Schiaparelli. Creo que fue un éxito y me han chivado por ahí que va a haber seguramente cada mes o cada dos meses uno de estos, una quedada scrapera para hacer tallercitos. Y más cosas que se están por ahí fragando y que no puedo contar porque todavía no está en firme. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, os recuerdo que en mi página web, creasunina.com, podéis en el calendario ver todos los talleres presenciales, que hay un montón. Poco a poco los voy actualizando, entonces si algunos de los que hoy os enseño no están, que es lo más probable, es por eso lo enseño, pues lo consultáis en la página de la persona que yo ahora cite. Pero no obstante, voy poquito a poco subiendo todos para que os podáis bichear y consultar. Ok. Entonces, este es de Nima Molina, es a primeros de marzo y será, ya no sé qué hora me has dicho, y será en Zaragoza, en Scrap Arte, en la tienda de Mi Yolanda. Aquí tenéis papel de San Bernardo, que como veis tiene para marzo a Milena, Dorota en abril y en junio a Sara Alcobendas. Luego tenemos este proyectito que es también para el 12 de marzo en Córdoba, con Alegría Scrap y My Sweet Valentine's con Eva Gomar. Tenéis también layout el 26 de febrero en Craftea. Tenéis por aquí un montón de talleres de lettering con patrocinio de Tomo. Tenemos este que viene Carmen Niani el 19 y el 20 a España, ¿vale? Se va a Cádiz, ni más ni menos, a donde Patri, a Creaciones Mágicas, a Lisa, a hacer este pedazo de proyecto. Y luego tenéis aquí todo el tour de Sara Alcobendas en estos primeros meses del año 2022 con sus nuevos proyectos. Bueno, porque estoy en Galicia por lo que veo, está en Anicraft, Artifamily, Scrapbooking Perú, se va a Perú también, a Caipe, un montón. Y en principio con Colorín Colorado hasta aquí hemos llegado. Y bueno, pues yo ya empiezo a tener bastante hambruna, tengo que decirlo, que tengo un poquito de hambre. Sí, efectivamente, están en la web. Esto seguramente todavía no tengáis todos porque poco a poco los voy subiendo, al final es muchísimo trabajo. Y bueno, pues eso, espero que uséis la web, que lo consultéis, porque si no, dejaré de subirlos porque da trabajo hacerlo. Así que, eso. Sí, esas son mis tripas. A todo el mundo a gastar puntos. Ahora es el momento de hacerme alguna pregunta, alguna duda. Pues María, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotras. Más feliz estoy yo de que hayas podido acompañarnos, que hayas disfrutado. Espero que te haya gustado el directo, que te hayas enterado de cositas, que para eso está, que así se trata. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero en el Club Crea en Casa, que está aquí Isa, está de invitada Nuria de Con los pies en las nubes, que ha regalado además un sellito. Tenéis una tarjeta pop-up mini álbum muy chula y que sepáis que podéis entrar a bichear a ver qué proyectos hay, qué cursos hay, de forma gratuita, os logáis y lo que es la parte de acceso a la red social. No salen tus babicallas. Eso intento, María, eso intento, poneros al día en un ratito porque hay muchísima información, que tengáis todo y luego ya a vosotras elegís. No salen, bueno, estoy viendo porque me ahogo. Ah, sí sale ahora, Flexi. Sí salió ahora. No lo debiste de canjear bien. Entonces, bueno, pues lo que si queréis, tenéis alguna duda de algo que haya hablado o una información extra o lo que sea, pues me decís y yo os digo. Que estoy, mientras tanto, actualizando la agenda, poniendo aquí a la señora Isa el sábado a las 12 en YouTube, porque si no, no estaría completa y no puede ser que yo os la pase a vosotras que estáis aquí conmigo, siguiéndome día a día y que además estáis también en Telegram, y la pase ya y no esté totalmente actualizada. No puede ser. Que yo no he tocado nada, ¿qué ha pasado? Estoy aquí
No os estoy leyendo ahora mismo porque voy a descargarme la agenda actualizada. ¿Cómo me suenan las tripas? Por favor, tengo un alien dentro. Tengo un alien dentro. Sí. Va a haber cositas, es verdad. Gracias por recordármelo. Bueno, pues tanto mi perfil como... Dice que la verdad es que... ¿Estás en el club Crea en Casa, Dunia? ¿Estás apuntada en el club Crea en Casa? La verdad es que hay un montón de cosas. De verdad que hay talleres, como sabéis, de costura, de manualidades, de scrap. Además, también tenéis el de informática creativa, que eso es como abrir unas cuentas en Google, en YouTube, en todo. Y además de eso, usar Canva, por ejemplo, también. Os está enseñando a usar Canva. Y un montón de cosas, así que... vamos, que merece la pena. 25,95 los 3 meses, a 9,99 el mes. Y oye, sale rentable. El otro día tenía ya... tenía estos 17 cursos y creo que ahora ya, este fin de semana, iba a subir unos cuantos más. Ah, sí, desde que lo dijo, estás apuntada. Muy buena opción. Tiene la costura de ganchillo, hay no sé qué, es un pico, ahora está haciendo cosas de patchwork. De verdad que es muy variado y compensa bastante. Compensa bastante. Baby, calla. Oh, madre mía. Me suenan mucho las tripas, que lo sepáis. De hecho, habrá cosas más guays. Estoy ahorrando para coger una tablet, porque mi tablet es muy viejita. Entonces no me admite la aplicación de Joy. No puedo tampoco ver Netflix. Y entonces estoy ahorrando para comprarme una tablet, un iPad con Procreate, para hacer más cositas. Y después ya, como mi ordenador de momento funciona, será el móvil también, para que tenga mejor cámara, mejor vídeo, esas cosas, también ahorrando. Y después ya cambié, tengo que cambiar todo mi sistema electroinformático. Me queda, pero claro, yo antes no lo utilizaba, o lo utilizaba para estar por casa, y ahora lo utilizo para muchas más cosas. Vale, pues ya, a mí aquí. Y claro, pues ahora lo uso mucho y con muchos programas y con las máquinas y no sé qué, y necesito mejorar. Pues, Damae, es que ahora me preguntas exactamente qué es lo que quieres saber, Luisa. Pues es que sí que los puedes subir en PNG, ¿vale? Y te los reconoce. Y después, y hay webs que yo cambio muchas veces de PNG a SVG y los puedes subir. Y sí que valen, porque de hecho, lo que contaba antes de las tazas, en Tika tenéis una... ¿Ah, sí? Ay, pues Flexi, me interesa eso. Me interesa eso. Nati, muchísimas gracias, Nati Canario, por estar por aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Disfrutad de que queda el domingo. Y lo que conté antes de las tazas, yo lo he visto en Procreate. Hacen la silueta de la foto o el dibujo, ¿vale? Y luego lo suben. Exactamente, ¿qué es lo que necesitas saber, Luisa, de Cricut? ¿Qué es lo que quieres saber? Para yo poderte decir... Sí, por favor. Flexi, te tienes que enterar, que tú sabes todo. Eres mi enciclopedia andante. Dime, Luisa, ¿qué es lo que quieres saber? Y en base a eso, o te puedo yo resolver la duda, si es que la sé, o te puedo redirigir a dónde vas a encontrar tu información. Porque claro, es que el mundo Ticket es muy amplio. Y tengo aquí cosas que no puedo enseñaros, pero tengo todo este lleno de cositas y es bueno. No sé si escucháis mis tripas, porque este micrófono lo coge todo, pero me suenan que da gusto. No sabes cómo usar el programa. Edison Space. Vale. Tienes unos tips míos, ¿vale? Un post, que no sé si lo has visto, de mi perfil, en el que ya te estoy explicando justo efectivamente.
el Discord podéis utilizarlo para eso y para mil cosas más, ¿vale? Tienes un post en donde te enseño qué significa cada herramienta básica, ¿vale? Cada opción básica del programa. Lo que es agrupar, lo que es rebanar, lo que es adjuntar, no sé si se las has visto, y eso es fundamental porque son las cosas más básicas del programa que te van a hacer la vida fácil, ¿vale? Y luego, trabajar con él, bueno, pues puedes hacerte algún curso, te digo, pues tienes el colectivo de imprime, corte y pega, bueno, de papeles y vinilos. Por ejemplo, yo haré alguno, pero ahora mismo quien lo está haciendo es Yes Queen. Yes Queen está haciendo unos cursos básicos de primer contacto con nuestra máquina Cricut en online, ¿vale? A través de una aplicación de informática, te conectas con ella y sois poquitas personas y entonces te explica eso, las cosas más básicas del programa. Y luego tienes también un curso en Academia Cricut que te enseña igual lo básico del programa de Design Space, ¿vale? Si tú por tu cuenta crees que no eres capaz de sacarle el máximo provecho. De todas maneras, poquito a poco, en la cuenta de Cricut vais a tener muchísima más información de herramientas, de cómo utilizar todo. De hecho, ya lo estáis teniendo, que estáis, aparte de inspiración, tenéis formación. Así que, pues, estar atentas al perfil y vais a ir aprendiendo a utilizar el programa. Es muy sencillito, de verdad que al final, luego es muy sencillo. El saber buscar y el saber qué hacer es muy sencillo, ¿vale? Es muy, muy, muy sencillo. No sé si te he resuelto un poquito las dudas o qué más queréis saber. Oye, pues hoy he contado cosas y vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Estoy que no me lo creo. Eso, a ver cómo vais. Para si hemos concluido. Estoy mirando por si tengo alguna cosa así que tenga. Eso es, al final. Lo importante es perderle el miedo y vas a ver como una vez que te pongas a bichear con el programa, vas a ver que es muy sencillo. Al final es muy intuitivo también y poco a poco vas viendo cómo cogerle el truquillo, ¿vale? Tienes un montón de diseños gratuitos y luego si no tienes la suscripción de Access y que para la gente que no sabe diseñar, por ejemplo, como es mi caso, pues es muy cómodo y luego de ahí pues yo hago mis modificaciones y me personalizo y demás. Así que de verdad que eso todo, eso, experimentar. A veces te sale mejor, a veces te sale peor, a veces se puede gastar material porque no sabemos muy bien cómo configurar las cosas. Bueno, pues eso de verdad que nos ha pasado a todos en mayor o menor medida. O sea que no tengas miedo ninguno a empezar a utilizar el programa. Bueno, pues si no hay más preguntas, ruegos y sugerencias, os voy a dejar por aquí y os dejo que descanséis, que disfrutéis del domingo, que scrapeéis. Yo voy a aprovechar todavía entonces que me queda un poquito hasta la hora de comer. Bueno, voy a consultarlo, a ver si cuando quieren comer, para que ya que tengo luz, pues hacer alguna fotito o... Sí, sí, perfecto de tiempo, vamos fenomenales. Ha sido un tiempo a disfrutar realmente de todo el domingo. Comemos pronto y ya, mira que es un... Nos da tiempo a hacer un montón de cosas. Así que, por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por escribir, que he visto un montón de nombres nuevos. Así que me alegra un montón. Me da un subidón el que haya nueva gente por aquí, por la comunidad, por el canal, apoyando y demás. Os informaré si el domingo que viene hay un Scrap News. Les digo que según un poco como veamos que hay novedades, si no hubiera, os aviso y quizás planteemos ese directo de Cricut de conceptos generales, ¿vale? De las máquinas, materiales, cosas así, para que os familiaricéis. A ti, Carol, y si no, pues descansamos y nos vemos al siguiente. Así que gracias por las suscripciones, de verdad que es una forma en la que me apoyáis, además de vuestro amor, vuestros corazones, vuestros bits, vuestros comentarios, vuestro compartirme en Instagram, todo. Muchísimas, muchísimas gracias porque de verdad que me hace muy feliz todo ese apoyo que me dais. Pues mis chicas mosqueteras lo saben, que les estaba diciendo que estaba súper contenta porque estabais como muy receptivas con el contenido de Instagram de esta semana y pues... Él es como ver
fruto al trabajo, ¿no? Al tiempo y a la dedicación. Así que muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que sin vosotros esto no sería nada. Así que si estoy aquí es porque vosotras estáis aquí conmigo y me acompañáis todas las semanas. Así que feliz domingo, feliz semana. Vamos a ver, antes de irnos, perdón, voy a ver si hay alguien para hacer una raid. Que es verdad que últimamente no las hacemos porque me voy como corriendo. Y yo creo que tiene que haber alguien. No la habéis pedido ninguno. Vamos a ver, ¿a quién me recomienda Twitch para que hagamos la raid? Yo voy a ir subiendo un poquito el volumen de mi música. Ya sabéis que a mí me gusta despedirme con alegría. Que a mí me gusta tener ahí mi musiquita. Mirad, hace mucho. Ah, mira, nos vamos a ir. No sé si nos hemos ido con ella o no, pero a mí me gusta mucho una persona que maquilla mogollón. La sigo en TikTok, la sigo en Instagram. Hace unos maquillajes increíbles. Y ahora mismo está en directo maquillándose, es corporal. Así que nos vamos a ir con ella, ¿vale? Y le vamos a poner que vamos desde aquí. No hay irse, por favor, vamos a hacer esa raid. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Y hasta el próximo día. ¡A scrapear! ¡Chao!